Muy buenas, chavales. Vale, perfecto. Me ha hecho algo raro esto. Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo de Dead Space 3 con Jesusete. Estamos en directo, siempre falla alguna cosa. Bueno, siempre no, algunas veces. Muy buenas, Jesusete, tío. ¿Cómo andamos, tío? Madre mía. Esto, que me ha hecho una cosa rara, justo de último momento, madre mía. Ha hecho no, el 13-14, pues, ¿no? Me ha hecho la 13-14 y la 14-15. Pues bienvenidos, chicos. Ahí está esperando Jesús de entrar en acción. Estamos a 100 metros, próximo checkpoint. En cuanto coja la pieza correspondiente, me parece. Vamos, yo diría. Pero antes me voy a detener a coger un poco de oxígeno. Porque. Me va a pasar también lo mismo con los controles, tío. Se me olvida. Muy buenas, Marianne. Era verdad, estás sin barba. Sí, 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 sí. Pero nada, yo tengo barba en tres días otra vez, Yo tengo barba en tres días, me crece la barba como la mala hierba. No sé, yo creo que todas las proteínas de la comida van para hacer barba. Pero solo te crece lo que da barba. Backer, he encontrado un registrador de vuelo. ¿Qué? Si lo tiene que parecer, si lo tiene que parecer es una brocha. Bien, a ver qué puedo encontrar. Qué perro eres, A ver, próximo punto de control. Espera a ver dónde vamos. ¡Dios, qué calor! Hace mucho calor. Me cago en 10 las minas, chaval. Voy a morirme, Es que además te siguen las cabronas. Mira, Marianne está ahora mismo diciendo: estoy tranquila, hoy nadie me va a silenciar. Como está con el mando en la mano, no me puede dar. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Dos metros qué? Porque ya no me acuerdo ni lo que estaba haciendo, tío. No sé dónde lo dejamos. Hombre, supuestamente yo creo. Mira dónde me está marcando. ¿Tú te crees? ¿Qué pasa, Dante? Bicho malo nunca muere. Muy buenas, Dante, tío. Pues es que aquí pasa algo. Porque me está mandando aquí y aquí no hay nada. Pues a ver ahora qué tengo que hacer. Misión. Reúne tres registradores de vuelo del... Otra vez que hay que hacerlo. Es que esto se guarda donde le da la gana, ¿eh? Sí, eso he visto, tío. Pues a ver dónde están el resto. Nah, eran los me tres queda sin aire. Eran tres satélites que estaban por ahí dando vueltas, ¿no? Sí. Pero me está marcando ese. Y luego recuerda que te tienes que meter por un sitio que estaba rebuscado. Sí, un poco escondido estaba, Muy buenas, Dante. No tienes la suerte, Miriam. Hablando del diablo, dicen por ahí. ¿Esto es oxígeno? ¡Dime que sí! Pero no va a aparecer ahora, ¿eh? Aparece ya cuando lo hayas hecho. Así me ahorro en hacer todo eso. ¡Qué coñazo, tío! Sí, pero es que ahora para encontrarlo yo solito... Me da dolor, pero esto puede ser un bug, ¿eh? Porque se supone que ya lo he cogido. Ah, mira, ahora me está señalando una que sí está para coger, ¿no? No, es la misma mierda. La otra que cogiste tú las tres, ¿eh? Ya. Yo te indiqué dónde había una de las tres, la última, pero... Al final la cogiste tú. Nada, que señaliza mal. Sí, ahí están, las estoy viendo. Nada, ya está. Lo que pasa es que me están disparando. Y me han dado antes bastante duro, me voy a quedar sin vida. Mírale, qué cabrito. Y la mina que me está persiguiendo, me cago en Dios, tío. Maloni, te dice Dante que des tu opinión sobre el Jasper nuevo. Hombre, pues que si lo hacen bien yo estoy contento. Madre mía. Putas minas. Corre. Bueno, pues me he muerto. Ya está, así miramos a ver dónde... Anunció solo un teaser. Vamos. Por lo menos yo creo que 2023. ¡Uy, ya estoy! Vale, pues venga, mira. Mejor. Hola, ¿para dónde era? Así, por aquí. Ahí están las tres, ¿Qué hay que hacer? Coger las tres piezas. Me cago en ti con las minas. Ya estamos con las putas minas. Es que me vuelve loco. ¡Ah, que se viene para mí!
He encontrado un registrador de vuelo. Ya me la llevo yo, tranquilo. Bien, debería haber más. ¡Mira, mira, mira! Hija de su madre. Bien, a ver qué puedo encontrar. No has cogido todavía ninguna, ¿eh? No, no, no. Si la mina que tú has esquivado se ha venido conmigo. Claro, dice, si no engancho a uno, engancharé al otro. Bueno, pues si me cubres las espaldas, perfecto. No, no, me la he llevado en plan el conejillo de India. Ya está la otra y me queda una. Ya, minas. ¡Minas! Te la destruyo, espera. Vale, Eli. Tengo suficientes registradores para reconstruir una ruta segura. Pero se destruyó. Es que son muy perras, ¿eh? Para tres. Meteré todo en un módulo de navegación y lo conectaré. Bueno, y ahora 265 metros para allá. Solo tengo que... Bueno, comentas tú, Sub, lo de Dead Space Remake. Bueno, pues es una de mis sagas preferidas, si no mi preferida de terror. El 3 es verdad que es diferente, pero lo estoy disfrutando mucho, mucho, mucho en cooperativo. Y que me parece una maravilla si hacen un remake en condiciones con gráficos actuales. ¿Dónde está Baloni? ¿No me ves? Voy. Te vas con dos minas detrás. Claro que voy cuando... Por eso no me detengo. Me van a partir el culo. Hostia, la pones entrada. Ahora puedo reventarlas. Por aquí. Yo ya me acuerdo. Con lo que me costó encontrarlo... Sé que estoy cerca, pero no sé dónde. A ver, el 1, para ser de 2008, gráficamente es mejor que incluso algunos que han salido hace poco. Casi casi en muchos aspectos. Es la hostia, es vale, buenísimo, vale, era muy puntero. ¿Dónde estás, tío? Espera que me asomo. A ver si me ves por aquí. A ver si te veo. ¿Dónde estás, tío? Mira, ay, te veo. Hola. Vale, vale. Estaba aquí dando la vuelta. Vale, iba bien. Bien lejos te ibas. ¡Hola! Uy, va... Jodido, ¿eh? Por cierto, ahora con la escopeta tengo dos disparos distintos, no sé cuál será el segundo. O sea, tienes un secundario por ahí. Vale, el lado contrario. Se ve que le puse algo. Pues seguramente. Hala, que racanee, porque da igual donde lo sueltes que va a encontrar bastante. Busca Rufo. Rufo. Bueno, pues el puesto de trajes donde subimos anteriormente, supongo. Claro, esto sigue igual. Y ahora me voy al DRI y vamos a ver si puedo subir un poco algo. Resistencia, aire, blindaje. No, está subido lo que habíamos subido en principio, vaya. No tengo suficientes cosas para darle caña. Bueno, sí tengo para alcance. Venga, le voy a dar. Y ya he agotado todo. No puedo mejorar nada más. Sigamos. ¿Por aquí es? Sí. Y ahora es cuando debería pillar la escopeta o hacerla, ¿no? Eso es. Que nos va a hacer falta. Fabrica un arma. ¿Hay que fabricarla o...? Sí, supongo, ¿no? Sí. Escopeta pesada estándar con carabina. Le puse carabina, por lo me enteró. Fabricar objetos. En fabricar objetos creo que estaba, ¿no? No me sale. Ah, sí, sí, aquí, tío. Escopeta. Bueno, venga, va. Pues vamos a hacer una. ¿Y por cuál la cambio? Por la tocha. Deberíamos tener todo lo que necesitamos. Gracias a Dios. Vámonos, ahí. Pongamos rumbo a la ruta de transporte más cercana. No, Robert. Nos vamos al planeta. Dale. Sé que ¿lo oís bien? Era la idea, pero esto nos supera. No podemos enfrentarnos a todo un planeta lleno de esas malditas escopeta cosas. Estándar de SKS se fabrica a partir de piezas disponibles. Vale, entonces aquí ahora podré modificarlo. Eli, tienes que admitir que es de locos. ¿Cómo podemos estar seguros de que hay una solución ahí? Recarga más uno.
en la habitación del almirante. Daño, más daño aún. Velocidad más daño. Así es. Daño más cargador. No podemos dejarlo pasar. Carver, no necesito añadir tu motín a todo esto. Y digo que no vamos, no vamos. No, Ellie tiene razón. Tenemos una oportunidad y la aprovecharemos. Puedes venir con nosotros o intentar detenernos. Munición, recuerda que aquí somos peores muertos que vivos. Ellie. Buah, pues hacer daño aquí. Voy de camino. Yo le pongo las cosas sin mirar, ¿eh? Yo veo que le sube más uno no sé qué, más uno no sé cuánto y se lo pongo. A tomar por culo. No, pues de pronto, si es daño es daño y si es recarga rápida. Tienes que subir la escalera de donde estás mejorando. Sí. Arriba que hay cosas. Muchas gracias, Mary. ¿Hay cosas ahora? Sí, ahí arriba. Enfrente nada. La verdad es que Dead Space es una saga que tiene tiempo, pero se ve bastante bien, ¿eh? Joder. Bueno, a ver, también es verdad, claro, que el ordenador hace trampa. Con eso de subir la resolución. Claro, pero es que esto ya estaba en 2013, tío. Y el otro en 2008. El primero. O sea, imagínate si ahora hicieran algo que fuera digno para nuestras tarjetas gráficas. Te cagas de gusto. No, ahí no hay nada, ahí no hay nada, Pablo. ¿Nada? Aquí en este armario sí. Así que nada, ¿para dónde es? ¿Qué armario? Ahí enfrente he cogido cosas. Aquí. Anda, coño. Pero es que esto lo habíamos cogido en un principio y vuelve a aparecer, por lo visto. Además, las cajas ya estaban rotas o eran nuevas. No, porque las he roto yo. Vale, pues venga, vamos a seguir. Hay que meterse por la puerta esta. Pero de aquí no venía. Ah, vale. Pues ahí voy con el escopetón. Bien cargado de amor. O sea que hay que darse la vuelta. Claro, habrá que hacer el viaje ese. ¿Y para qué nos hemos venido aquí? A crear el objeto, pues. Ah, claro, es verdad, joder. Había que hacer el objeto ese. Me imagino que tú de escopeta tienes 7 balas, ¿no? No, tenía más. 18. No, pero de un solo cargador. Ah, ¿en un cargador cuánta me cabe? 18. Ah, pues serán mejoras que tienes. No sé, a mí 8 pone. No. O es que no tengo más balas, no lo sé. Ah, no. Me lo he inventado. Estaba mirando cuántas tengo en general. No, 8. Sistema listo. Bien, módulo de navegación. 18, llega yo aquí, digo. Claro, yo estaba flipando. Tengo más balas en la escopeta que en la pistola, esto. 18. Bien, voy para adentro. Hay que meterse en la nave, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Principio o qué? Ah, por aquí. Por ese hueco, mira. ¿Cómo era? Vamos, bichos malditos. Y ahí está la cara de Isaac Clarke. Yo también me alegro de verte. ¿Y esa mirada? ¿Has visto la muchacha? Tiene los ojos como David Bowie, uno de cada color. Es verdad. Genética variegada. Es rara. No van, las roscas están oxidadas. Es como un husky siberiano. Si puedo hacer algo. Si alguno de ellos se suelta, el fuego de cabina nos carbonizará antes que la atmósfera. Por favor, busca la lectura de presión en la. Esto va a 200 FPS, es más o menos estables, ¿eh? A mí ahora mismo aquí me marca. Depende. O sea, a veces 300. Vale, pero de 200 no baja ni de coña. No. 300 para ahora, ya que. Vamos, que es tontería, porque mi monitor llega a 165, o sea que. Y el mío va a 145 y se acabó. ¿Qué haces, melón? Hay que meterlo, ¿no? Hace falta girarlos cuando estén en posición. Eso hizo algo.
Y yo rompiéndolo. ¡Tiene que haber algo dentro! ¡Saca la pólvora! ¡Tío, rata! ¡La pólvora! Estabilizada. Y este tío lleno de sangre no está infectado o algo, ¿no? Como la peli de Alien. Písale. Toma. Es John Locke. Joder, es duro, ¿eh? Ni se queja. ¿Nos vamos o qué? Sí, hay que tirar, hay que tirar. Dale ahí. ¿A dónde? A mí no me deja. Activar despegue. Que no me salía nada. ¿No? No, pues no, igual tenía que hacerlo yo. Venga, vamos a darle cera. ¿Se ha quedado petado? No, está aquí dándole al ordenador. Claro, tú como tienes un i7, que esta señora igual tiene aquí un 21-2. Que no, que se ha petado. Está petado, ¿eh? Yo veo a la chica dándole al teclado. Ah, pues a mí se me ha quedado esto crasheado, ¿eh? Igual está jugando el buscamina, pero... Ahora está en pausa. Se me ha quitado de pausa, me la han liado. No, pues aquí está congelado, en directo está congelado, mi pantalla está congelado, ¿eh? Yo estoy oyendo cosas ahora, pero no estoy viendo nada. Ah, yo me acabo de montar en una torreta. Ah, ahora, guardando progreso, mira. Gracias por hacer algo, porque si no se hubiera quedado pegado, ¿eh? Sí, no, me tenía yo que montar la torreta. Torreta conectada, control no sé qué. Que a lo mejor era eso, ¿eh? Claro, por eso tú te tienes que sentar ahí sí o sí y yo aquí, ¿no? Pues, claro, joder, pero no te avisa. Mientras tú te vas, parece que esto se ha quedado craseado. Vale. Ah, eres tú el que disparas. Y bueno, yo dirijo la nave. Si no puedo disparar, ¿con qué botón se dispara? Hay que pasar por los huecos medios estos. Yo tengo que mantenerlo dentro y tú tienes que disparar las minas. ¿Ves? Hola, es un poco horroroso esto disparar, ¿eh? Una castaña, tanto igual, ¿eh? No, igual ahí sí, ¿eh? Ahí no te voy a decir que no. Pero... Ya. Que tiene su rollo, ¿eh? ¡Hostia, tú! ¡Hola! Sí, sí, dale, que nos matan. Ah, pero tú muy buena. Segundos para entrar. 8, 7. Eso entre unos es más complicado, ¿eh? No es el adecuado. Entendido. Comienza la diversión. Es como automático. Calla, que comienza la diversión, ¿eh? Que esto es más jodido ahora, ¿eh? ¿Qué vamos a la Tierra? Hay que mantenerse dentro de los agujeros y tú tienes que destrozarlo. Y yo tengo que intentar evitar que comerme todo lo que hay por el medio. Para ir por el agujero de gusano. Estamos haciendo un viaje espacial intergaláctico. A la velocidad de la luz. ¿Me salgo de la ruta? ¡Su puta madre! Las placas están soltando. Bueno, ¡vamos a palmar! ¡Vamos a morir! Es demasiado calor. Dadme una corrección de ruta. Joder, por los pelos, ¿eh? No me lo he zampado por los pelos. Hola, este tío no se despeina, ¿eh? Es un valiente. ¡Su puta madre! ¡Tengo miedo! ¡Mama! Que cuesta, ¿eh? Cuesta mantenerse en el centro, tío. Ya casi estamos. Yo es que no veo lo que tú tienes que hacer. Yo nada más que tengo que estar aquí destruyendo. Madre mía, tú si me ya cepillas el gatillo, yo no sé cuántas pulsaciones por segundo necesito esto. Tú dale todo lo que puedas. Como cuando le das a... Ande en la mar y morena. No, pues entonces a los 10 segundos ya he terminado. Sin profesores, vamos en caída libre. Va bufotas que la pone la muchacha. Muy buenas, Manu. Bienvenido, tío. La hostia. Vamos a morir. Está controlado. ¡Vamos! Conseguido. As Special. Luego logro. ¡Vamos! ¿Qué le ha pasado ya con la cabeza? Pues que está sangrando un poquito, ¿no? Llevaré la
Se la ha partido por la mitad. Se le ha hincado un pincho en la cabeza. Ah, porque esto lo ha acabado, ¿eh? Madre mía, tú. No veo nada. Acaba de llegar Manu en el mejor momento, ¿eh? Acción pura y dura. ¿Se puede poner peor la cosa? A ver, que esto... Tengo que dirigir esto, ¿no? ¡Hostia, que me lo como! Acabamos de atravesar una montaña. Tienes que romper los carámbanos, ¿eh? Ah, sí, es verdad. Que me los estoy comiendo a todos. No, pero ese no lo puedo romper. Es que no me deja todos, ¿eh? No, no, todos no. Pero cuando... no nos podemos comer todos porque si no morimos. A ver, ese no puedo, pero este sí que lo puedo romper. Hostia, es que hay que pasar por un sitio estrecho, estrecho, como si fuera el de una chinita. Pues creo que estamos vivos, lo hemos conseguido, ¿no? ¿O no? ¿Nos vamos a morir? Su puta vieja. Digo, ¿se puede poner todavía peor la nave si ya se ha partido un 40 trozos? En argot malonesco es los 5 contra el calvo, sí. Madre mía, lo hemos conseguido a la primera, ¿eh? ¿Qué esperaba Madoni? ¿Esperaba menos de mí? Somos unos cracks. Mira, todo el pelo ya no escarcha, la barba también. ¿Ahora estamos en la Tierra o en otro planeta? Estamos en el otro planeta. Hemos llegado. Vivos. ¿Dónde empezamos, no? La nave no es exactamente igual. Es que realmente donde empezamos es en una zona que es un sistema solar, pero en el primer título es en la Ishimura. Es una nave espacial donde ocurre todo. Bueno. Iron Man se ha vuelto loco. Si dicen por ahí que un poquete de frío se podía traer para acá. Ahí estoy yo. En la campaña de un jugador, ¿yo estaría ahí? Creo que no. Es que, ya te digo, este solo lo he jugado una vez, o una vez y pico, no lo he acabado dos veces, solo una, creo. Una o dos, igual dos. Y hace mucho tiempo, pues imagínate tú, hace años ya. Pero espera, ven para atrás, a ver si hay algo. ¡Eli! ¡No te esfuerces! ¡Eli! Busca supervivientes. ¡Eli! ¡Maldita sea! ¡Está muerta! Y nosotros no estaremos. Y vamos follados de vida, ¿eh? Vamos bastante jodidos. ¿Oyes eso? ¿Hay algo? ¡Maloni! ¡Quédate junto al fuego! ¡Caja, caja! Sí, el fuego. ¿Dónde, tío? No la vi, ¿eh? ¿Qué? ¿Entendido? ¡Alumbro! Estoy alumbrando. ¿Dónde? ¿Veo qué? ¡Ah, coño! Pero que ya la habías roto. Vale, vale. ¡Hostia! Tres cositas, ¿eh? A ver, por aquí, ¿hay algo? ¡Oh! ¡Ven! ¡Ven, Maloni! Que no se ve una mierda. ¡Mírala! ¡El Master Rat, chaval! ¡Super rata! Igual por aquí no es, ¿no? Pero... No, no, no. Es que por ahí no es. A ver. Precisamente por eso hay cosas. Así que hago un boom, me paso por encima de la roca, que seguro que ve talla. Rata nivel leyenda. Hostia, por cierto, esto va con temperatura, ¿no? Sí, si nos baja la temperatura por debajo del límite, hay que acercarse al fuego de vez en cuando, porque si no te mueres. Para que suba la temperatura. Escucha, ¿ya cuánto tiene esto que subir? Que estamos a 32 grados. Ya podemos ir tirando. Es que si baja mucho te congelas y cascas. Ruido feo. 37 es que está cargado del todo. Aquí, veo la luz. Aquí hay algo. Hay comida. Guay, guay. Estamos yendo justo por donde no es, que eso es lo bueno, porque vas encontrando un montón de cosas por el camino. Ya podemos correr por aquí. Mira, caja. Que mira lo que hay aquí. Sí, sí, otra, mira. Uy.
Madre mía, qué vergüenza damos, ¿eh? No, no, ya para que volver para atrás, ¿no? No, no, hay que seguir. No, pero vergüenza no, coño, para eso están las cosas, sino que no las pongan. Vale, pues íbamos bien. Un poquito de calor. Yo me acuerdo que en la nieve, tío, había un bicho muy gordo. Que yo no digo cochinadas de gratis como otros, ¿eh? Dice por ahí. O sea que por aquí, ¿no? Sí, sí, ya está un poco más despejado esto. Mira, tira por ahí. Joder, qué chulo se ve, ¿eh? Me la ha quitado la boca, te lo iba a decir, ¿eh? Mira la piedra, tío, para ser de 2013 se ve increíble. Vale, ¿sabes lo que le falla todavía a los fotos? El fuego, tío, el fuego tiene que mejorar. ¿Hemos muerto? Ah, has muerto tú, has fallado tú. Había que darle al botón para salvar el culo. Que me he dado un botón. A ver, que voy a leer un poco a la gente. 157 horas ni una vez desincronizado, dicen por ahí. Bueno, Manuel Salvo dice, sí, sí, Maloney. No sé si me montaría en avión si pilotaras, tío. Pues hemos salido vivos, ¿eh? Yo ahí lo dejo. ¿Qué botón hay que pulsar? El A. El A. Hemos hecho la croqueta. Qué pesadilla, tú con la nave, tú. ¿Qué? Estos andan con el pique. Como ya se hace costumbre. Ya va siendo costumbre, ¿eh? Mira, qué cosas. Daño 2, recarga menos 1. Vale, te quita la recarga, pero te da 2 de daño. Un módulo de estos para las armas. Aquí. No, sí, ya. Eso es verdad que es compartido. Vale, porque ya lo he cogido y ya nada. No, cuando tú lo coges me salta a mí. Amigo. Pues hay que irse. Temperatura baja, ¿no? Sí. Ah, no, 35. Vale, de momento podemos aguantar un poquito. Si nos baja la temperatura... Sin mariconeo, ¿eh? Yo casi lo agradecería. Porque estoy aquí... A 30 y tantos grados. Bueno, en el cuarto igual. La cara que tiene de tío de la Barranquilla, destrozado. Está hecho polvo el hombre. A ver, es un mártir, como quien dice. Está el pobre jodidísimo por la vida. No ha podido sobrevivir nadie. ¿Me estás escuchando? ¡Eli! Buah, pero lo del fuego vale, pero lo de las piedras se ve. Una silla gamer. Es que mira, se ve bastante, bastante fiel. Que ahora se hace mejor, sí. Pero que se joder, me mira, caga, chaval. Yo no he visto rocas, creo, como las de Death Stranding, ¿eh? Ya, pero bueno, es que este juego es de 2013. En aquel entonces esto era para cagarse encima de gusto. Y que el Death Stranding, a ver, la fuerza del juego, el paisaje, o sea, sí. Bueno, o sea, ya. Hecho, tú imagínate. Sí, sí. Eso desde luego. Ya me han dicho por ahí que sí se fiarían de mí como piloto. Lo hemos conseguido a la primera, ¿eh? Lo que pasa que es que tiene que ser ajustado. Había cosas allí, había cosas, hay que cogerlo, ¿eh? Quedan cosas atrás. Yo por lo menos no las he cogido, fuera de la nave. En un lateral. Ah, yo sí, yo sí. Bueno, 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 bueno. Media cabeza. Ese no será el feo que he dicho yo que estaba sangrando a ver si llevaba un bicho dentro, ¿no? Pues es muy probable. A ver qué nos cuentan. Videomensaje entrante. Pendiente. ¿A qué me he quedado sin coger cosas? Parece que no entra. Me cago. Si te parecen pocas, yo creo que hemos cogido bastante, ¿eh? El mensaje entrante se lo podemos escuchar. Ahora, si te acercas. Yo creo que sí, ¿no? Ah, vale, sí. Mira, es Ellie. Con la negrita. Mira lo que hace. ¿Te pasa a ti? Que estás aquí, se ve súper claro y te mete aquí y de repente se pone oscuro el juego. Se pone oscuro como los cojones de un grillo, sí. La iluminación, y ahora te sale fuera y se pone todo blanco. Bien, no hay. No has oído el mensaje. Sí, hay un contraste. Vale. Pues por ahí lo veis. Hay bengalas, pero para el lado contrario, efectivamente. Policía, ahí te he visto. Ahí te he visto. Policía. Por ahí va yo. ¡La croquetilla! Madre ya no hay más. Rata. Espera, que desde aquí se ve lo de antes.
Croquetilla. Yo nunca aquí voy haciendo eso, ¿eh? Yo tampoco tengo costumbre. Además, en los otros dos títulos eso no existe. Míralo. Míralo. Starship Troopers. Hola, hola, hola. Me recordaba Starship Troopers. Esto, pero a lo bestia, ¿eh? Porque este bicho es más grande. Pues ese nos va a tocar bastante las pelotas, ¿eh? Pero ese sale en plan Nemesis o como uno más, salen varios. Ya Dante está ahí tirando la caña. Como quitando la caña. Dante. Ellie tiene que haber venido por aquí. Vamos, seguiremos el conducto. Vale, aquí hay que ratear también. Hostia, la temperatura nos está bajando bastante y no veo fuego por aquí cerca, ¿eh? Tony, bájate la cremallera. Te meo, para que entre en calor. Mira, nos podemos meter en estos sitios. Para entrar en calor. Así que ya te estás metiendo aquí echando hostias porque vamos a 25 grados, ¿eh? O sea que cuidadito, que seguro que hay algún tieso por ahí. Yo les voy a hacer cenar. No sea que se levanten luego. Generador, míralo. Mira. Aquí entramos en calorcico. Tasteba un poco, ¿no? Pobrecico. Mira estas fotos. Estas fotos son fotos de verdad, ¿no? Un poco así desenfocadas. Un niño bien, con corbatita y tal, de la primera comunión. Dale foto. ¿Lo vamos? Vámonos. A ver por aquí. ¡Oh! Tiene que haber alguna cosita para coger en algún lado, ¿no? Aquí. Aquí. No veo yo nada aquí, ¿eh? ¿Aquí no tiene munición delante, aquí delante? No, no veo nada. ¿Me estás tomando el pelo o tú sí veías? No, te lo juro, aquí. He cogido munición aquí. Pues yo no, yo no veo nada. Puede pasar, puede pasar. Mira, por aquí cosas. ¡No! ¿Dónde voy para arriba? Las cosas. Coge las cosas. Ratilla. Aquí seguro que hay otro sitio para meterse. Vaya, míralo. Ponte cómodo, Madoni. Uf, qué pinta tiene esto, ¿eh? Bueno, míralo. ¿Lo has visto el bicho, eh? Sí, ha pasado por ahí. Los armarios. El robot. Acabo de ver el robot meterse aquí dentro. Parece que hay unas instalaciones más adelante. Seguro que nos ha traído materiales. ¿Eres tú? ¿Estás cerca? Modifica el arma. Daño 1, cargador 1, velocidad, tal. Vamos a ver aquí. Me hace falta tungsteno y no tengo tungsteno. Pues el robot no había llegado todavía, por lo visto. Aquí le daremos velocidad al de abajo. Y ¿por qué podemos cambiarlo? ¿Por daño? Daño 2, recarga menos 1. Va, me vale. Me vale, pues yo ya estaría. Estoy contento. ¿Te podía crear munición? Sí, claro. ¿Y qué hago que nunca? ¿Y te das cuenta ahora? Por 5, o sea, 5 balas solo. No, en realidad es un por 5 que es como un cargador de 5, pero no son 5 balas, igual son 25. No, son 5. Depende el arma. Si son para la escopeta, igual son 5. Si las utilizas, porque la munición vale para todas las armas. Unas consumen menos, otras consumen más. ¿Me entiendes, vale, no? Lo que te quiero decir. Dos veces ha quedado. He creado una. ¿Nos vamos o qué? Por este lado. Ah, claro, por aquí nos vamos. ¿Nos había quedado algo de explorar allí? No. ¿Seguro? Ah, aquí hay algo.
cojones. Cañón de boleadoras. Vaya, un arma nueva. Y nos la habíamos dejado, ¿eh? Así nada. Vale, aquí no había más. Nos podemos ir. Que con el viento que hace. Joder, jugar aquí en pleno invierno aquí y aquí el infierno. Vaya contraste, ¿eh? Hoy. Esto no se está moviendo, ¿no? ¿Se ha caminado? ¿Ahora? Sí, la verdad es que a veces al cargar va un poco así, ¿eh? ¿Te habías quedado ahí como dándole palmadas al aire? ¿Me pone ahora 3.85? Hala, pues yo voy a dejar el robot aquí. Que por lo visto tenemos cada uno. Sí. Pero no llega lo mismo del mío que del tuyo. No. Claro, yo pensé que era compartido eso. Aquí hay algo. Hay un chip. Daño 2, velocidad menos 1. Para allá. Pero claro, ya lo cogí, ¿no? Eso se comparte. Sí, sí. Claro. Me cago en 10, chaval. Su vieja. ¿Y por qué chilla así, tío? Pues yo qué sé. Está cabreado. Sí, eso creo. 23 grados, ¿eh? No podemos seguir fuera mucho más. Hay que continuar siguiendo el conducto. Vamos. No sé, pero me da a mí que vamos a morir congelados echando hostias. No sé, nos estamos jugando aquí a... Oli. A ratonear. Oh, sí, hay algo. Sí. Sí, pero más vale que haya donde esconderse también. Aquí, también. Aquí. 20 grados, chaval, me voy a congelar. 19, es que además baja más rápido con mala hostia, ¿eh? ¡Adentro! Ah, pero hay que encender, el bicho este, si no, no entramos en calor. Uf. Vale, pues ya estaría entonces. Menos mal, yo ya andaba acojonado. Sí, sí, para mí cenar dos veces es sagrado. ¿Eso qué? Cenar dos veces. Dicen que es malo, pero es que... Yo qué sé. Tengo hambre muchas veces a lo largo del día. ¡Padrón y por tu espalda! ¡Joder, lo que me han dado! ¿Y esta escalera? Pues habrá que subir, ¿no? ¡Dios! Solo es uno, ¿no? Sí. Vale, digo, si no bajo. Pues mereció la pena subir. Lo único, lo de las temperaturas. Voy para arriba. ¿Tengo que subir? Sí. Yo creo que me ha sido algo de artefacto, ¿eh? Es que hay ciertas cosas de la munición, no, pero... Sí, pero la munición, hay munición. Así que tira, retocoge la munición y no gires para el otro lado. Vente de vuelta porque el artefacto estaba del otro lado. Y así pierdes menos temperatura, porque vamos un poco jodidos. ¡Uf! ¡Tú! Me muero. En coma. No tenemos la pieza, creo, ¿eh? Hostias. Vamos a correr aquí. ¡Hijos de perra! ¿Qué pasa? ¡Me mata! Me ha enganchado mal el cabrón. Gracias, gracias. Joder, qué miedo, chaval. No entiendo, ¿qué hay que pulsar? ¿Varias 15 veces grados, dejarlo pulsado? Pues no lo sé. Yo le doy varias veces, creo, no sé.
Vamos, que nos congelamos aquí. Estáis escuchando Radio Aloca, un recordatorio del cuartel general. Aseguraos. Radio Aloca y la mano loca que me han dado. ¿Has cogido otro robot saqueador de eso aquí? Pues es posible, ¿eh? Pero a ver. ¿Sí? Pues voy a dejarlo aquí. Hombre, que nos hace falta tungsteno y tal. Pues va a ser que era por aquí, ¿eh? Pero no tenemos localizador, no tenemos manera. ¿Qué pasa? Depende. ¡Cabrones! Ahora salen volando, ¿eh? ¡Dios mío! Sus muertos, chaval. Salen como un poquito más, ¿eh? Espérate, vamos a meterle un momento y ya la salimos, ¿no? Sí, porque... Espera. Mira, nos habíamos dejado algo, además. Temperatura. Vale, perfecto. Hemos cogido temperatura. Tengo como 132 balas de escopeta, puede ser, y 300 y pico de pistola. Sí, pero es en total. Quiero decir, no es 300 y pico más 100 y pico. Es depende de qué arma utilices. Porque es compartido. El sistema de municiones es... Vale. Vale, ya lo he cazado. Lo que te decía antes. Vale. La munición vale para todas las armas. Unas consumen sí, más. Una te gasta 2 y otra te gasta 8. Eso es. Vale, pues no tenía yo ni idea de cómo iba esto. Dátela. Creo que cogí una caja que no sé si has cogido tú, aunque es que ya no sé si la acabo de coger ahora. Aquí hay algo que tú no has cogido, de eso estoy seguro. Manoli, date la vuelta o por detrás, no sé dónde, se ha escuchado un bicho. Lo escucho. Me cago en Dieva y apoyo que me ha echado. No sí, me ha enganchado de milagro. Yo creo que otro bicho, ¿dónde está? Que son tres. Tranquilo, estoy aquí. Guau. Tomar por full de Estambul, chavalote. Madre mía, tú. Su vieja, ¿eh? Me estoy perdiendo, tú. Se parecen al rumba. Veo algo aquí. Aquí hay munición. Y bichos. ¡Ay, Dios! ¡Ven, Valori! ¡Voy! ¡Que estoy contra cuatro! ¡Cuatro! ¡Dios! Bueno, tres. No, cuatro. ¡Uy, cinco! ¡Uy, Dios! ¿Pero dónde estás? ¿Yo no he huido? Me lo acabo de cargar yo, vale, ya sé dónde estás entonces. Hostia, estamos en temperaturas críticas, ¿eh? Sí, tío. ¡Uy, Dios! Yo me he cargado dos y tú tres. Me estoy metiendo aquí en la cueva esta. Aquí hay de todo, ¿eh? Sí, lo que nos tiene que dar tiempo es a no congelarnos. ¡Me cago en 10! ¡Ay, Dios! Hay que mirar todo rápido porque aquí nos morimos de frío, ¿eh? 14 grados, chaval. ¿A dónde vamos? No lo sé, pero ya que hemos entrado aquí... Pues ya no hay nada, hay que volver a la base echando hostias. 12 grados, nos congelamos, ¿eh? Mierda, por aquí no es por aquí. Joder, me acabo de curar, coño, que iba andando como chiquito a calzado por no curarme. Su puta madre, no, más bichos, no. Que no tenemos temperatura para andar jugando a esto. A ver, ¿dónde? ¿Que nos congelamos? 8 grados. Tiene para atrás, Manoli. Al principio. No sé dónde era. Resto. Sí, pero no nos va a dar tiempo, ¿eh? Que sí. Espera. Vamos, corre. No pare. No pare, Manoli. Dámelo todo. ¿Dónde era? Es por aquí, al lado. Vamos, 5 grados. Aquí. Perdido, ¿y dónde? Da igual que me peguen. Nos morimos. No puede ser, me persiguen todos los bichos a mí. ¡Ah! Y no me sé el camino de vuelta, tío. Vamos a morir, ¿eh?
Nos va a tocar repetir toda esta ratonada. Vamos. Me estoy muriendo. Pues ahora voy a morir yo. Me cago en... Claro, porque como dependo de ti... Guau, tío, van a empezar a salir bichos por ahí, ya me faltaba. Hostia, esto es grande de explorar, Y eso que nos habíamos metido para no perder. Hay que tirar migas de pan, ¿eh? A mi hater le daban dos hoy, ¿eh? Hay que tirar migas de pan, si no, esto es imposible, ¿eh? Ya le echaba de menos. Ha sido para asegurar. Dices que uno... Hay que asegurar. Vale, vayamos juntos, que si no... Aquí, Maloni, aquí a la izquierda. Por aquí, por aquí. Ahí es de donde venimos. Vale. Vale, bien, yo creo que deberíamos recular después de matar a algunos bichos para esa zona para recuperar la temperatura y ya luego ya hacerlo a lo largo del tirón, ¿no? Digo yo. Sí, porque si no... Nos van a matar. Ahí viene, ¿eh? Atento. Anda, y yo recargando, ¿no? Hijo de puto. Este que está en el suelo. -25 grados, vale, cogemos un par de cosas más y nos volvemos a la base, a la temperatura. Vale, ya sé por dónde. ¿Cómo sabe por dónde sale, tío? Si se ve. ¡Mierda! Joder, con lo bien que me había salido la partida antes y ahora como el culo, Se ve por dónde sale, se ve como la nieve saliendo para arriba. Claro, lo que pasa es que si vas muy embalado, vamos a recuperar la temperatura, que si no. Vale. ¿Quién vea, tío? ¡Hala, hala, hala, hala! Cuidado. Nada, nada. Buah, chaval. Y encima que no me curo, no. Digo, los botiquines. Vale, estamos a 19 grados. Vamos a volver. Aquí, Manuel, aquí. Hay una puerta. ¿Dónde la he visto antes? ¿Aquí? Aquí está. La estaba abriendo cuando me han matado. Aquí llegué yo antes, pero tuve que salir en tu busca. ¿Y qué pasó? Que nos morimos los dos. Mira, hay un tío vivo ahí. No, pero que es una persona que lleva 3 años así. Mary. 3 años así, no. Llevará 3 años aquí, pero así no, ¿no? No me lo puedo creer. En el canal, sí, por lo menos. 3 años. Han ido a unas instalaciones que... ¿Quién? Ah, nada, no estamos hablando de lo mismo. Claro. Yo estaba hablando de este tío que está aquí sentado. Así que... A lo mejor hay más en el sótano. Aquí hay un ascensor. A lo mejor. El ascensor. No, y hay cosas. Y escuchamos arañazos ahí abajo. Así que no. ¿Cómo que la temperatura se ha quedado clavada, no? Lo comprobamos. Un banco este de trabajo. Hombre. Este hombre. Cascando. Que está arrancando el motor. Ahora, ya lo ha arrancado. Cuidado, que suena chungo. Vale. Recuperación de bote. Pues más cositas. Mejoras de armas. A ver qué puedo mejorar por ahí. Que quepa. No tengo tuxteno todavía, tío, para poder abrir alguna más. Daño 2, recarga 1, daño 1, recarga menos 1, recarga 1, cargador 1. Las simples, tendré que cambiar las simples. Tengo alguna simple por ahí, son todas dobles.
Pues nada. Recarga y cargador. Va, yo prefiero, yo creo que hacer más daño de momento. Velocidad, cargador, tal. Bueno, me sirve, me sirve, me sirve. Mete más hostia, así que me vale. Lo que es que hay en la pared, tú. Esto vale para algo. Esto hay que cogerlo. Son piezas que hay que llevarse para montar en el tinglado de allá. Allí, que no sé si te has dado cuenta que necesitamos que funcione el ascensor. Y al ascensor le faltan 3 engranajes. Entonces hay que ir llevándolo para montarlo. Ah, pero se puede coger desde allí. Sí, de hecho se pueden lanzar desde aquí para allá. Para que el compañero, por ejemplo, estaría, ¿no? Faltan dos ruedas. ¿Puedes? Hay una, la veo, pero no la puedo coger. A ver. Pues va a tocar. Venga, que te las mando. Te las mando yo desde ahí. Te las voy a lanzar por el agujerito. Ese tío feo se va a convertir, lo estoy viendo. Venga, va. Pilla. Pero había 3, ¿no? Abajo, ¿no? Hay que darle algún botón para ponerlo. No, debería enganchar. A ver, el ascensor ya está abierto, ¿eh? Pues entonces habíamos acertado ya. Era lo que estaba pensando yo. ¿Pero nos montamos ya en el ascensor? Sí. Claro, nos tenemos que ir. ¿Creéis que Norton tenía razón sobre eso de no venir? Parker conocía los riesgos. Dice por ahí que dan ganas de chucharte. Ya, ¿qué es? ¿A quién? A ti. Pero con lo sudado que debe estar, yo no lo achucharía, ¿eh? No, no estoy tan perdido. Eli vale para mí más que esta misión. ¿Y qué pasará cuando el cadáver en el suelo sea el suyo? Yo he sudado. ¿Qué va, hombre? Has perdido todo lo que te importa. Dímelo tú. Solo vuelo tigre. Joder, estás mal, Clark. Tigre yo muerto. Yo tengo los huevos a la flamenca. Yo estoy mal. ¿Sabes cómo se hace, no? A la flamenca. No, ni quiero. Había un truquito con todos estos. Mira, lo revientas aquí en el suelo. Pum. Y te lo coges. Cuidado, mira lo que feo. Ay, Dios, parece. No me acordaba yo de los Smeagol estos de los albanocosovares. Parece de Harry Potter, ¿no? El elfo, ese que salía por ahí. Albanocosovares. Me ha salido sin querer, así, no iba por ofender, es que no sé, es la tontería. No iba por ofender, ¿no? No, pero si en el fondo yo soy un tío que a veces recurre al humor negro y todo eso, pero que no soy tan cabrón. ¿Soy ordenado? No. De hecho, yo el racismo no lo entiendo, por ejemplo. Hostia, ¿qué hay más? Estos salen en el 2, pero están hechos un poco diferentes. Les puedes pegar puños. A puños estos los puedes cargar. Ah, en el 2 sí, aquí difícil. ¡Cuidado! No tengo vida. ¡Qué hijos de la gran! Eso sí, ahora hay un montón de cosas para coger en el suelo, ¿eh? Hemos matado como 15. Una tortilla mientras vale las sevillanas. Ya, estaba en los huesos, ¿eh? Sí, sí. Comer más, hostia, hay que comer más. Pero claro, es que la droga es mala. Registro personal, Samaka. Llevo 3 días en silencio. Oculto en la oscuridad. Debo llegar a la radio y pedir ayuda. Buenas, Buggy. ¿Qué tal, colega? Te has cambiado el icono, ¿eh? Los estoy viendo a los feos. Vienen todo, Maloni. Recarga. ¿Se colarán por los agujeros de ventilación por detrás? Parece que no, ¿no? Sí. Pues sí. ¡Sí! ¡Cabrones! ¡Qué cabrones, tú! ¡Qué secos están, eh!
Aunque huyas, te persiguen. Eso está bien pensado en el juego, ¿eh? ¡Cuidado! Por la espalda te habían salido. Es que llueven los cabrones. Cosas, cosas, cosas. Quedan más, ¿eh? Mira, que salen de 4 en 4, chaval. Estoy oyendo algo, ¿eh? Ya, yo abro la puerta y caen como la piñata esta. ¡Otro más! ¡Quedan! Toma, puños. No sé, cada vez que abrimos la puerta caen de... ¿Deja de abrir? El suco más se deja la puerta. ¡Cago en la puta! Tío, pero bueno. ¿Pero cuántos hay, tío? Nada, a ver, nada, mátalo, a un jugador salen un montón. Vale, pero a dos me parece que salen más. Creo que ya está, ¿eh? Sí, ¿ya o qué? Unos poquitos. Unos poquitos. Es que lo sigo escuchando. Pero en la puerta solo nos esperaban 15 o 16. Ya un poco más adelante, pues otros 20. Ahí en la habitación contigua hay más cositas para coger, ¿eh? Vaya tela, tú. Se ha convertido aquí en... ¿Pero esos bichos son humanos convertidos o no? Sí, son son necromorfos, sí. ¡Uf! Son humanos de la barranquilla, ¿eh, no? Vaya. ¡Hostias! ¡Uy, uy, Dios! ¡Saca la escopeta! ¡Uf! ¡Uf! Vale, vive para acá. Me he cagado, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué hay cosas? ¿Se ha apagado la luz? Es que aquí hay unas cuantas cosas para coger y ya se ha cerrado. No hay más. Por eso te he hecho volver, ¿eh? La madre que lo hizo. Venga, tú bajas y yo vigilo. ¿Te parece? No. Hay que bajar, ¿eh? Ve, que... ya, pero tú ve delante para que vean en el directo. ¡Qué cabrón! ¿Para qué? Sabes que van a comer, ¿no? Yo no sé qué dato grabado. Lo menos que yo voy. Soy un valiente. Un valiente, hijo de... Prepárate. Música de apocalipsis, ¿no? Mira, hay que meterse por aquí. Y esto nos va a machacar, ¿eh? Como no te metas por el hueco rápido. ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¿Un vacío o qué? Ahora. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mierda! A mí me ha pinchado. A mí me ha pinchado. No me ha dado tiempo a meterme. A ti sí, ¿eh? Puto Smigol de los huevos. Ah, espera, espera. Podemos hacer que vaya a cámara lenta. Pues también, ¿verdad? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no. Para meterse en el siguiente agujero. Sí. La cosa es que no sé cómo. Venga. Corre. Mira, mira, van a salir por aquí, tú lo has dicho. Por mi espalda van a salir, ya verás. No, ya verás. Ahora hay que hacer otro puzzle, tranqui. Que. Mira, yo apunto allí porque van a salir por ahí. Es que está ahí la compuerta, vamos. Vale, que vaya viendo. Hay una de estas. Perfecto. Esa tiene corriente, pero distinta. Tenemos que darle distinta. Vale, entonces lo que tengo que hacer es cambiar. Vale, ya lo he pillado, ya lo he pillado. Hay que darle corriente así. Y ya estaría hecho el puzzle. Pam, 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 pam. Pues va a ser que no. Bueno, ahora lo acabamos, que tampoco va a ser para tanto. Pasa que este no podía ser. Tiene que ser o el uno o el otro. Venga, pues vamos a hacerlo al revés, que ya la lié. No me di mucha cuenta. Uno, due. Vale, de esas no hay. Entonces, si de esas no hay, tiene que ser o esta o la otra. Solo vale esta combinación. Vale, ya he visto para dónde va. ¿Qué pasa, Buggy? ¿Qué tal? ¿Cómo veis el juego? Ya está, ¿no? Ahora falta una abajo, que es esa. Ya está. Vamos a seguir por ahí. Lo putas veo. Ratas del infierno. Sí, pero ¿sabes qué? Cuando nos vayamos a meter por ahí dentro. Míralo, hecho el amago, ¿eh?
¡Fiesta! ¿Ya está? Buah, recolectar es lo mejor. Seguro que ahora cuando avancemos un poquito vienen más, ¿eh? Sí, sí, se gasta morrete, ¿eh? Cuidado con esto, que es la muerte. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, corriendo. Me imagino que estás detrás de mí, ¿no? Sí, y estoy apuntando para atrás, porque no me fío. Por si acaso, ya, porque ese juego es traicionero, ¿eh? Sí, estoy mirando para atrás porque no me... ¿Y qué? ¿No mola el jueguecito los huevos? Es traicionero y cabrón. Mira, 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 mira lo que hay aquí. Ahí, tienes que pillarlo con el... con la cinética esa. Si lo has cogido tú, ya me has saltado a mí. Vale, perfecto. No, no eran balas, era un amplificador. Genial. Es que este juego esconde cosas por ahí. Esconde cositas. A veces hay que mirar bien el escenario por si acaso. Misión opcional. Depósito 212, tenemos que ir, ¿eh? Habrá que hacerlo, ¿no? Sí, claro. Y nos han dado una pistola de refuerzo médico. Bueno, el engrama para fabricarla. ¿Para dónde es la misión secundaria? Pues ahora, ahora miro. Vamos a ver. Misiones. Localiza el puesto de trajes. Busca a Eli. Este. Lo tengo activado y es... pues aquí no me viene ni nada. Debe ser por aquí, ¿eh? Mira, dos puestos de trajes. Uno para cada, para no... Seguro que ahora nos hace falta ponernos alguno. El traje ártico se ha desbloqueado. Cambiamos el traje. ¿Y qué tiene? Ligero diseñado y el ártico. Tejido con fibras sintéticas confidenciales del scarf, que es el cuerpo del frío extremo y de las condiciones hipotérmicas. Claro, la cuestión es, ¿nos lo tendríamos que poner ya y vamos a salir a la superficie dentro de poco o no? Si nos lo ponen, es porque habrá que equipárselo. Póntelo. Me imagino. Lo que pasa es que igual protege luego menos, no lo sé. Del frío protege, pero de las hostias no lo sé. Han llevado la dieta de la alcachofa demasiado lejos esta gente. Pues ya os digo, majos. El traje ártico es así como con forrito polar. Sí, molaba, molaba ahí. Con pelujo. Qué guapo el casco, ¿eh? Está chulo. Y ahora pues podemos darle a mejoras al DRI, a ver si podemos... No, es que sigo sin pieza. Salud, casi. Blindaje y tal. En cuanto a chatarra, chatarra tengo. Blindaje tengo uno. Para el aire, bueno, pues le damos un poco de aire. Venga, pues le damos más. Total, ya no puedo mejorar una mierda. He hecho una de blindaje. Vale. Y una de resistencia. He puesto la secundaria. Pues por la secundaria se va por aquí también, ¿eh? La principal y la secundaria se empiezan desde el mismo sitio. Por lo visto. Ah, pero la secundaria es por el ascensor. ¿Oyes eso? Devuélvenos a la vida. Eso empieza en el 1 también, así. Pues la misión secundaria es por aquí. Y la principal por la otra puerta. ¿Sí? Sí. Vale. Claro, así el juego no dura más, como nos lo está pasando todo. O eso creo. Bueno, pero está chulo hacer las misiones secundarias. No, sí, ahora sí, hay que volverse. No, encima mola, porque al final es como si fuera... O sea, que no son de esta de... No sé. Que parece campaña, vamos. Es que es eso, no es cualquier mierda. Por aquí, por aquí. Había aquí munición. ¿Hay munición?
Bueno, algo he cogido aquí. Ah, pero eso ya lo había pillado yo antes. Igual te lo habías dejado, no te habías dado cuenta de que había algo más en el suelo. Okay. Puede pasar, a veces ocurre, ¿eh? Me la habré dejado. Imagino que ya no tenemos lo de la temperatura, ¿no? Creo. ¿Has visto? Ya llevamos el traje polar este. Pues guay, es por aquí. Por este lado. Ahora ya podemos retear tranquilamente. La cosa es donde estuvo antes, ¿te acuerdas? Donde morimos al principio. A ver, no, no llegamos a morir, pero que llegamos hasta allí, ¿no? Más o menos. Una cueva que no empezamos a meter. Efectivamente, pues casi estoy seguro yo que... Ya decía yo que esto era muy grande. Que salen bichos, ¿eh? Estoy oyendo yo cosas por aquí ya. Sí, mira, ahí va a salir, míralo. ¿No? No. ¿Y aquí fuera no habrá nada? No, aquí ya estuvimos, ¿eh? No. Mira, pero había algo para coger. O por lo menos yo no lo apañé. Aquí hay otro transductor. Y hay que darse la vuelta entonces. Sí, pues nos ha quedado algo. Bueno, claro, ahora tenemos las noticias de lo que nos hemos encontrado, aquel mensaje de los compañeros muertos. Serán muertos. Esperanza poca, ya te lo digo yo. Claro, la llave, ahora sí. Ahora teníamos la llave. Vale. Tac. Esto me da a mí que va a ser jodido, ¿eh? No me digas por qué. Mira, de pod 212, teníamos que ir al 212, en el 212 estamos. Tenemos para cambiar el traje otra vez. Otra misión opcional. Busca los suministros almacenados. Ah, vale, que es que estamos en la misión opcional. ¿Habrá llegado el robot? Me parece que no, ¿no? No nos han informado. No, cambiamos el traje. Ah, ha llegado. Dos robots de vuelta, ¿eh? Sí. Pues igual no hace falta cambiarse el traje, ¿no? Porque he visto yo que la protección es la misma. Va todo junto. O pues eso creo. ¡Cojonudo! Ya puedo desbloquear circuitos. Pero solo uno. Recarga, velocidad, daño... Para la herramienta inferior. Más daño... Pero menos carga. Oh, velocidad 1. Eso se lo voy a poner a la escopeta. Cargador. Recarga y cargador. Vale, yo le voy a dar daño a este. Porque la escopeta ya está tocheta, ¿eh? De verdad, la escopeta es que vaya un poco a tope, ¿no? Sí, además ya le di daño en su momento. Bueno, voy bien. Voy a dejar en el almacén unas pocas palas. Yo qué sé, yo es que lo voy poniendo a voleo, tú sabes, las cosas. Bueno, la cuestión es que vaya mejorando. Sea voleo o no, mientras vaya mejorando. Eso es bueno. Misión secundaria. Espera. A ver qué apunto. Busca los suministros almacenados. Investiga el depósito de suministros. Pues supuestamente, entonces no nos tenemos que meter por aquí. Hay que volver, ¿o qué? Pero es que aquí, tío, hay un ascensor. Y eso no será la misión principal, voy a consultarlo, ¿eh? Dame un segundito. Tampoco. Hostia, entonces lo del ascensor. Pues vamos. Pues vamos a hacer el ascensor y luego vamos al otro lado. Hay suministros en otro sitio y luego está la misión principal. Hay tres zonas, ¿eh? Igual venimos y nos tenemos que dar la vuelta porque... Porque igual no se puede hacer nada. O simplemente subes al ascensor y hay un par de cosas para coger y un bicho cabrón por ahí. Que nos va a asustar. Es posible. ¿Estamos preparados? Hay que soltar los robos ahora, ¿eh? Está subiendo mucho, ¿eh? Eso te voy a decir, ¿no? Estoy llegando... La plata 518, ¿no? Pues más o menos.
Motherfucker. ¿A ver tu casco? El tuyo mola mucho, ¿eh? Yo parezco los de los malos de Killzone, ¿eh? Vamos, robot. ¿Tengo dos robots? Sí, claro. Vamos, robot. Busca. Vale, voy a soltar los dos. Se me ha quedado oscura. Hay cuatro robots en la misma sala, ahora mismo. Sí. Aquí viene Mario, ¿eh? Oye, pues esto no tendrá que ver con otra misión. Y a lo mejor nos estamos viendo muy pronto. ¿Abrir? Sí, esto es para irnos por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso supondría irnos muy lejos de donde estamos. Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos para atrás. Eso tiene pinta que luego va más bueno, adelante. Pero los robots que busquen, ¿no? Igual nos mandan más adelante. Igual por eso tarda tanto. Está como cargando, ¿no? La zona nueva. Pues no lo sé. Es posible. No, pero no lo sé. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? No tengo ni idea. Muy buenas, Zapium. ¿Qué pasa, muchacho? Benvenuti. En Forza Palcanuti. Bueno, yo llevo la escopeta simple, ya meteré un módulo inferior más adelante, es eso. Yo también no he usado ni el arma secundaria, ¿tú a ver? Del curro. Como dicen ustedes. Eso es para ir a ver a Ali. Y esto es para hacer la misión secundaria. Mírale. Toma. En todos los dientes, ¿eh? Ah, es muy lenta disparando, tío. En todo el pecho, por lo bien que lo hemos hecho. Dios mío, cómo vuelan. Efectivamente. Como decimos nosotros, pues por aquí no habíamos estado, ¿cierto? Me sonaba a mí que sí, pero va a ser que no. Hay que piratear ese panel para poder entrar. Vamos a ir aquí. Efectivamente, le decimos así lo del trabajo, el curro, el currele, el tajo. ¿De dónde era Zapium, tío? Mira, hay unas escaleras para subir, ¿eh? Igual es de Cádiz, ¿eh? Y por eso dice así, le decís en España el trabajo. Ah, vale, lo del chiste de Cádiz. Igual él no lo pilla, pero yo lo he pillado, que soy español. De Uruguay, es verdad. Es que no me acordaba, colega. Pues nada, un saludo muy grande para Uruguay, ¿eh? Le llamáis así a eso de levantarlo todos los días a vuestra hora, ¿no? Tiene que... Tenéis que hacer algo que no sé cómo se llamaba. Ah, sí, va. Ahí viene el chiste. El chiste con los andaluces. Toma. Cuidado, ¿eh? Que igual sale un montón. Por la espalda tuya. Lo he partido por la mitad, ¿eh? Hostia, tengo una espalda, ¿eh? Es que son traicioneros ellos solos, ¿eh? Míralo. Un pollo es eso. Toma, no vas a escupir más. Es lenta, ¿eh? Pero efectiva. Bueno, pues ya estaría. Por aquí no hay nada más. Yo estoy mirando para todos sitios como una puta rata, ¿eh? De Uruguay es arpía, ¿eh? Arpía es uruguaya. A ver. Vale, tira para allá, que no hay camino. Habrá algo interesante. Uruguaya. Uy, no lo puedo coger, ¿por qué? Si no puedes cogerlo, haz así, lo de tirar de ello. Con la cinética esa. No, que a veces pasa que se atasca. No, que voy lleno con el inventario. Ah, que es que no te cabe. Espérate, voy a pues tirar. Tira algo para el suelo y me lo cojo yo. Así ya te cabe. ¿Ya está? Sí. Perfecto. Yo tenía espacio aún.
Ahora espérate a ver cuánto espacio tengo. Tengo tres huecos. Cuidadito, ¿eh? Da miedo, ¿eh? Mira este. Y ese... Aquí van a salir bichos a la traición, ¿eh? Guau, guau, esto tiene la pinta que... Aquí hay otro de estos, tú. ¿Esto qué? ¿Han investigado con ellos o qué? A los armarios, a los armarios. Vale. En este planeta pasa algo raro. Algo muy, pero que muy raro. No me digas, no me había dado cuenta de pasar cosas raras por aquí. ¿Qué crees que significará? Sargento, por favor, señor, ¿no podemos largarnos de aquí? No, aún no. El transpondedor está más adelante. ¿Está loco? Señor. Espéreme. Bueno, pues nos vamos enterando un poquito de lo que va pasando, lo que se cuece por aquí. Con el lore y tal. Bueno. Jodido tema. Hostia, te salvé el ojete, Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que el de la espalda, ¿qué? Dios, cómo aguantan los tíos pollos, Toma. ¡Joputa! Me ha enganchado. Cuidado. Te he librado de él. ¿Cómo parte, chaval, esto? Cuidado. No lo veo. No, me estoy cargando. Tranqui, que no estaba vigilando yo. Mientras rateaba, no también vigilo. No había momento para ponerme a recargar. Ya, pero hace falta, porque solo son 8 balas las que caben. Bueno, creo que he cogido todo. Es que se montan aquí unas fiestas, tío. Botequín pequeño, no me lo puedo llevar, tío. Que ni en la universidad, colega. A ver si me cabe a mí. ¿Tienes un botequín tú pequeño? Algo muy, pero que muy raro. ¿Dónde está? Te doy el mío. Claro, te di el mío. Y cojo ese. Me cabe, sí. Coge tú uno. Ese es el truco, claro, como tú. Ahora aquí hay munición. De verdad, tío. Nada, ¿tampoco te cabe? Date. Yo es que dejé un par de cosas en el almacén para que me cupiera luego todo. No sé cuánto botiquín es pequeño, eso es el fallo. Claro, pero yo... Es eso, cuando vayas a un almacén, si vas bastante lleno, deja un par de cosas. Que además pueden venir bien para después. A mí, yo cada vez que veo tubos de ventilación por ahí... ¿Está muy difícil el juego? Lo llevan muy bien, es tan difícil. Y el juego es, puede ser agobiante. Ya te digo yo que a veces se... Como no espabiles, pero bueno, lo llevamos bien. Tampoco se nos está haciendo muy difícil. Nos costó más al principio, ¿no? Sí, pero en difícil está. Que bueno, Dead Space en difícil es difícil. Pero tampoco, vale. Bueno, una brutalidad porque hay más niveles de dificultad. Cuidadito. ¡Qué cabrón! Me muerde los tobillos, como los gatetes. Esas patuquinas. Toma. Hay más, Vaya. Gracias, Jesús. Porque casi me engancha, Valori. Madre, gírate. ¡Dios! ¿Cómo vas? Ahí está. Vamos controlando. O te quieres pequeño por todos lados. Su vieja, chaval. Pues cúrate. Ay, botiquín mediano. Este sí que lo cojo. Dejas uno pequeño en el suelo y coges el doble. Esos son los buenos. A mí no me caben las cosas ya,
A mí ya no me caben las cosas. Vale, hay que coger esto y llevarlo para allá, ¿no? Pues apaña. ¿A cuál de los dos, Maloni? Es que hay dos. Ahora te digo. A ese. Vale. No, si se ha puesto esto solo ahí, ¿eh? No me ha dado tiempo a... Uy. ¿Qué hay otro? Ah, coño, pues igual eso es... Eso es para abrir esa puerta. Vale, y hay que ir por ese camino. Vale, este mejor, que es opcional. Este es opcional. ¿Y ese bicho? Esto era opcional. Míralo. Otro mediano, espera. Hostia, yo voy a tirar los simples, ¿eh? Dar. Mira, ahí la opción de dar. Te lo he dado, supuestamente. Bueno, un repetidor. No, no. Hay que pillar el repetidor. Que no me lo dé. Yo le doy a dar. No lo quieres, ¿eh? Uy, qué pesado. Es que no me cabe. Hostia, al suelo. Me da rabia. Que se quede ahí. Joder, lo de botiquines que estoy viendo en el suelo, tío. La próxima hay que dejar cosas en el almacén, ¿eh? Que armas más cebadas, mola. Sí, sí, son tochas, ¿eh? Pero los bichos también van bien preparados. No, no os creéis que esto es una tontería, ¿eh? A la engancha por ahí. Bueno. No la metes, ¿eh? Me ha podido la presión del directo. Hay un bicho aquí bugueado, tío. Se sigue moviendo, míralo. Mira el Breaking Bad ahí, míralo. No, en mi partida no sale. Madre mía, tú, la que tiene liado con la puerta. Aquí hay otro botiquín doble, Yo veo uno pequeño. Pues a mí me ha sido pequeño, me han castigado. Otro doble. Pues nada, a mí pequeño. Ah, supongo que cuando tú eres más malillo, te lo dan grande. Qué cabrón. Yo estoy jugado antes ya, Así que me defiendo. Aunque ha habido momentos donde he pillado, ¿Y dónde nos estamos metiendo? Porque nos hacemos puertas secundarias de la misión secundaria. Claro, coño, pero es lo interesante. Lo único que si lo haces bien te sobra de todo. Pero esto es un nivel de dificultad más alto. Salir de aquí, espérate, que estoy fichando las ventilaciones. Cuidado, que estoy todavía pirateando esto y están saliendo bichos, Toma, en todos los dientitos. Hijo mío. Es que los tumbas, tío, eso mola. Cuidado con Jesúsete. Bueno, le he frenado ahí. Sin brazos y sin piernas, muchacho. Ya está, ¿no? A ver qué podemos hacer. Nos dice que subamos por el ascensor, pues nos metemos por aquí. ¿Se puede? No. No se puede, pues para el ascensor. Que no me los dejes. Les ha hecho gracia por ahí. Que te estaba pasando toda la chatarra, toda la mierda, toda la basura que no quería. Yo tirando mi basura y el Magón dándome la suya. Es que es más cómodo. Mira, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a dar la vuelta y voy a coger todos los botiquines que hay en el suelo de antes. Por si acaso para el final del juego. Que son de los pequeños, cabrón, déjalo. Sí, al final del juego si nos vemos jodidos, ¿cómo lo hacemos? Nah. No nos vamos a ver jodidos, ¿no? No, no creo. Encima, mira, yo tengo como 6 de los pequeños en la caja fuerte esta. Pues yo tengo como ahora 7 de los grandes, 1 de los pequeños. Voy a soltar. Y de estos de cinética, esos que te vienen 3, con que te quedes con un módulo llega. Eso es lo que he hecho. Los demás sobran, que no sé si pueden vender. ¡Ah, se pueden vender! Los voy a vender. Y voy a vender botiquines, chaval. Ojos inyectados en sangre, modo on. Perfecto. Que me den chatarra y cosas para mejorar. ¿Qué dan gel, Bueno, yo he vendido varios.
Lo voy a vender más que... Nunca se sabe. ¿Llaves de tungsteno tenemos algunas de torsión? Yo tengo una, ¿no? Todavía la mantienes, ¿no? Porque yo todavía no tengo tungsteno suficiente para comprar una nueva. Tengo entonces, una. Vale, perfecto. Pero si encontramos una puerta de esas. Y puedo hacer otra, ¿eh? Qué cabrón, yo no. Yo de momento a mí me faltan materiales. He hecho una y puedo hacer otras, pero ya con dos vamos bien, ¿no? Con dos iríamos sobradísimos. Pues ya está. Tengo dos. Pues cojonudo. De puta madre. Bueno, ni. ¿Qué te crees que estás hablando? Aquí todo chulo, ¿eh? Pues sobrado, ¿qué quieres? El Jesusete. Que lo tengo en oferta. ¿Qué pone ahí? Eat o fast. Nos van a comer. Nos comen. ¡No! ¡Que estoy poniendo robot! ¡Joder! ¿Cuatro tiros? Y se levanta. Y se levanta con cinco tiros. Estos son más duros, ¿eh? Cinco de escopeta para matar a uno. Cinco de escopeta. Hostia, dos, esto se hace muy bien. A uno está en una parte jodida, ¿eh? A uno esto era difícil. Bueno, pues no ha sido para tanto. ¡Ay, que falla el tiro! Ya está, ¿no? Sí. Estamos. Espera, voy a dar una vuelta a ver. Mira, la llave twist, ¿no? Ni más cojones. ¿En serio? Sí, sí, sí. Niquelado. Esto es para abrir un almacén lleno de cosas. Nos vamos a hinchar. ¿Tienes espacio? Ahora sí, ¿no? Gírala. ¿Lista? Ah, vale. Digo, va activado. Como en la feria. Hostia, se había movido esto, ¿eh? Espérate, que estoy poniendo el robot en el suelo. Tío, veo los cadáveres buqueados. Voy a matar esto porque me está poniendo nervioso. Si es que le he pegado un golpe. Y se ha quedado ahí un poco loco. ¡Oh, mire, no veo cómo está todo esto cargado, ¿no? Toda la estantería. Y de cosas que son buenas, ¿no? De basurilla. Mercadona. Como botiquines de uno. De eso no había. Vale. Arrasado. Ya no tengo tanto espacio. Ni yo. Hombre, si vamos para atrás soltamos parte, ¿eh? Porque tenemos dos cosas que es para ponerla directamente la... Vale, venga, vamos para atrás. Que se nos quita, o sea, una vez. Me has convencido, sí, porque tenemos un par de cajas de... Eso es. De cositas. De mercancía. Y luego además al final de este nivel, que es secundario, vamos a encontrar un cofre lleno de ello. Y no querrás tener que dar la vuelta entera para dejar cosas y volver. Pásale los botiquines a Jesús y problema solucionado, dicen por ahí. Ya estamos. No tienes mala idea. Vaya panda de hijo de su madre. Yo dejo los botiquines dobles porque los simples se gastan antes. Y así pues ya tengo espacio. Vale. Voy a dejar 9 huecos. 9 huecos libres. Creo que vamos bien. Vamos. Con 9. Ah, coño. El otro robot. Que son bastante prácticos.
Ahora, esto está hecho para ir con escopeta, casi que por cojones. Sí, sí, con la escopeta va uno chetado, pero cuando vas solo no es tan fácil, porque la escopeta trata de encargar. Con un compañero bien compenetrado vas bien. Sí, pero... yo me dispara uno, uno está recargando, otro claro. Pero solo vale, te ves ya. Jodido, Mira, Eat of Us. Comida para nosotros, bueno, de nosotros, básicamente. Los huecos que hay, van a empezar a salir. Es que van a salir. En cuanto activemos la puerta. Ah, pues ha habido suerte. Va a ser aquí entonces. ¡Ay! Digo, mucha suerte estamos teniendo ya, Red 3, no smoking. Bueno, cada vez que leo eso me pongo nervioso. Tenso, tenso, tenso. Metadona, metadona. Pues sabéis que no fumo ya, ¿no? En principio, se supone. Hasta que vuelva a caer o no aguante más. ¿Llevo así fumado cuánto? ¿Una hora y media, no? Antes del directo. No. Llevo tres días. Lo que pasa que, bueno, en esos tres días realmente seguidos, la he cagado un poco y he fumado un par de cigarros, pero... Mira, dejar de fumar del tirón es imposible. Es jodido. No, pero yo creo que cortar por lo sano casi a veces es mejor. Lo que pasa es que me entra más sudores y como hace poco calor ya... Buenas, Maloni. José Mareus, buen título para jugar esta noche. No me gustan nada esos dislikes sin ningún motivo. Sí, siempre es igual, no te preocupes, tío. Por lo menos, ¿sabes con qué me quedo? Con vosotros, que sois los que valoráis todo esto. Y os lo pasáis bien con nosotros y con el señor Jesusete. Creo que sí, joder. Caigo mal, ya está. Sí, por eso cuando hago los directos sin ti, también me caen. Harto. No, no, mal que yo caiga mal, harto, guapo, rico, para una cosa, digo, no sé. Qué tío. Porque caigo mal. Casi estamos. La señal está. Bueno, ¿qué nos cuentan? Señor, no sé usted, pero yo todavía... La gente como yo, como Cristiano Ronaldo, no suele pasar esto. Por aquí. Buah, a ver que me voy a sonar porque me estoy ahogando, ¿eh? Qué fresquito hace, ¿eh? A 48 grados que estaremos. Pues, a ver, hace 30 y pocos grados ahora, ha bajado la temperatura un poquito, o 30 hará. Pero vale, con todo encendido, tío, aquí tengo 40 grados en la habitación perfectamente, Vale, ¿dónde es ahora? Es que además estoy pegado a la torre por un lado y las dos pantallas delante. Estoy sudando como un pollo. ¿Por aquí, no? Buenas, Dante, tío. Sí. Me estaba sacando petróleo, tío. Es que tenía las fosas nasales que no podía ni respirar. Ah, por aquí. Por esa grande. Uy, esto qué divertido es. Es por aquí, ¿eh? Por esta grande de aquí, que estaba al lado. Esto es muy divertido. No rompas estas cosas, que habrá que reventarlas cuando salgan un montón de bichos y nos superen. Te lo digo porque aquí va a salir la de Dios. Que de esto me acuerdo porque me traumatizó en su momento jugando solo. Por lo menos lo recuerdo. Tengo recuerdos un poco jodidos con esta zona. Vale, me lo estás poniendo de una manera. Salían muchos, tío, y solo se hace duro, ¿eh? Está bloqueado esto. A ver qué miro. Claro, hay que darle al panel de control este. Buah. Al montacargas. Mira, y mientras baja el montacargas. Ah, con espalda, ¿eh? Bueno, pues al otro. Entre que baja y no, pues va a haber juerga aquí. Esperando al compañero, que no le hemos dado, ¿eh? Ahora sí. Se queda atascado. Dame una esquina, Meloni, una esquina. Cuidado con lo de las esquinas, ¿eh? Porque como vengan varios a la vez. La madre que los parió, pero no paran, ¿eh? ¡Quita, ladilla! ¡Que me comen! ¡Que viene uno por detrás!
Ha volado el Albano. Albanos, los vamos a llamar Albanos. ¡Cuidado! ¡Qué susto, tío! Escopeta. Puta madre, y me tuvo que escupir. ¡Coño, que me come! Me ha enganchado. Uno justo que estaba detrás de ti. Tú te has librado, pero yo no. ¡Uf! Joder, si es que caen del techo, tío. Te caen encima. Ese se ha visto la muerte cayendo ahí, ¿eh? Mira de las cosas, los barriles esos. Coño, que estábamos hablando de eso y nos... Me ha quedado petado. Padoni, no me puedo poner cerca tuya. Si no, no puedo disparar, no me deja. Por el fuego, amigo. Te queda como un pelín pillaete. No, es que ha fallado la conexión, ¿eh? Unos segundos. Ha fallado. Bueno, espérate, hay que coger todo. Creo que queda más, ¿eh? Ah, vale, esto ya es para abrir el baúl este. Mogollón de cosas, a ver cuánto me cabe. Pues no tengo mucho espacio ya, ¿eh? A veces se peta esto. Dale. No entiendo. Dale, en una de estas funcionará. Tu compañero está esperando en el interruptor, espérate, ¿eh? Salte de ahí. Eso nos pasó la otra vez, insistiendo, se ha quedado petado. Se ha petado esto. Acá les mando un poco de frío si quieren. Aquí falta temperatura, dicen. En Uruguay, claro. Joder, pues ese es el premio, ¿eh? Hemos sufrido para llegar a por esto. Vamos a salir de la habitación, si se puede. No, no se puede. No se puede hasta que no hagamos esto. Dale, a ver. Espera, dale una vez, espera. Supuestamente es el tuyo. En el mío salen los muñequitos dibujados. Y en el mío, tu compañero está esperando. Ah, pues el robot se ha quedado preparado. Ya está. Joder, macho. Se queda pillado, tío. Sí. Bueno, lo hemos conseguido. Objetivo completado. A ver, huecos. Huecos, tengo huecos. Ah, quedan dos huecos. Mira, una mirilla chula para el arma, chaval. Voy justo lleno, tío. ¿Tú te crees? Ahora ya nos podemos pirar. Recarga más 2, velocidad menos 1, madre mía. Circuito de mejora, espérate, que me estoy dejando aquí. Y ahora pone tu compañero, está esperando a que le des al interruptor. ¿Sale eso de recarga más 2, no sé qué, menos 1? Ya está, ¿no? Creo que ya está. ¿O qué? ¿Va para dónde? Por dónde iba. Por esa puerta grande. Acabo de meter un like para compensar. Vale, muchas gracias, Manu, tío. Que hay aquí, esto brilla. No, pero bueno, que... Pues al final ya sabes lo que pasa con la gente esta. De hecho, hacía un par de directos que no aparecía, yo creo, ¿no? Pero siempre vuelve. Ahora estará dando el labrado dislike a todo lo que haya hecho que se le haya olvidado. ¿Lo hace siempre? A veces hasta 50 y tantos seguidos, ¿eh? ¡No! Banco de trabajo. ¡Sargento! ¿Me oigo? No
Los dos robots de vuelta. Bueno, bueno. Qué bien. Buah. Bueno, ya tenemos un poquito de tungsteno. Te das cuenta que tungsteno no abunda, ¿eh? Oiga, todos deben entenderlo. Deben saberlo. A ver, para equipar un módulo aquí, ¿qué le meto? Herramienta inferior. Vale. Fabricar herramienta nueva. Carga de reconocimiento. Herramienta sísmica que dispara boxes, botes explosivos. Botes explosivos. Eso puede estar bien, ¿no? Va, me lo voy a equipar. Me lo voy a equipar ahí. Pa'lante. De frente, sin más. ¿Tú qué tienes puesto en la parte inferior de la escopeta? Escopeta pesada estándar con carabina, que nunca la uso porque es una porquería. Vale, pues por lo que me pone aquí, con lanzagranadas. He puesto un lanzagranadas, chaval. ¿Y cómo se hace eso? Vale. Ah, vale, vale. Le cambias el armazón por el de... Por el de carga de reconocimiento. Se te va de las manos, ya verás tú esto. Lo que pasa es que es muy lento, ¿eh? Fabricar adaptador nuevo, ¿no? Así que le voy a subir velocidad a esto. En vez de fabricar, debes de tenerle por ahí. Si no, fabrícalo si puedes. Si no lo tienes ahí abajo del todo. Yo lo tenía. Pate, ¿qué me ha dicho que hay que ponerle? No sé qué de reconocimiento. Pero, espérate, ¿es el de arriba? Bueno, pues... Carga de reconocimiento. Ay, espérate. Eso es, carga de reconocimiento. Vale, puesto. Y luego, adaptador de herramienta inferior, preterminado, se puede poner un compresor. ¿Para que haga qué? Genera una mina temporizada que se adhiera a la superficie. O que sea explosiva directamente. Velocidad vale, menos uno, recarga más dos. No le afecta. Iba para las dos. A tomar por culo. Daño. Daño más uno. ¡Oh! A tope, chaval, con la cope. Daño más uno y ya tengo la escopeta, tío, que hace casi el daño máximo. Así la tengo yo, menos la última raya porque no sé lo que quiero poner. Buah. Ah, espera, que tengo que dejar cosas aquí. Que si no, luego no cabe. ¡Dios! ¡A tope! ¡A tope! Ok, gracias por aprobarme ahí los comentarios. Que yo no puedo porque con ese juego es difícil. Porque te bloquea la otra pantalla. Vamos a vender algo, ¿no? 20 de gel somático te dan por un botiquín. Y por eso 17 de transductor. Venga, va, vamos. Va, venga, yo creo que así voy bien. Vámonos. Vamos a darle caña, que todavía la noche es joven. Pero yo no. Vamos por aquí. Bueno, tú ya joven no eres, Malori. Tú ya estás un poco... Bueno, todavía sí. Soy viejo joven. Estoy hecho mierda, pero soy viejo joven. Fíjate como Arnold Schwarzenegger ahora haciendo película. 10 años, ¿no? Nos llevamos. Pasan rápido. Solo te digo eso. Pasan rápido. Y uno pesan. De otro, ¿no? Y pesan, tío. Y pesan. Porque con 30 dices, va. Pero empieza a pasar el tiempo a una velocidad que cuando quieres darte cuenta, los 40 los tienes. Lo voy a cenar. Eso es el lanzagranadas, ¿eh? Vale, ten cuidado que si dispara muy cerca lleva premio. Sí, te he visto volar. Así un poco de medio lado, ¿eh? Te queda más dos, daño más uno que no. Ya empiezan las buenas, ya empiezan las que no restan y solo suman. Tochísimo.
puerta hay que abrir? ¿Esta? Sí, sí. Esa es. A ver ahora, ¿eh? Dios, no. Lo que pasa es que hay que engancharles bien, como... Los pillas a través de una valla, no le hace nada. El lanzagranadas, tío. Dase a la valla. Y otro banco. Y aquí para el traje. Va, el traje vamos bien, ¿no? Lo único que podrá subir posiblemente de nivel algo. Un punto más la resistencia. Oh, y el cuarto punto la resistencia. Tengo puesto que solo puedan escribir los suscriptores, pero pueden darle like o dislike solo los suscriptores o cualquiera. Eso es una cosa que me gustaría saber, aunque bueno, creo que la respuesta la tengo. Todo el mundo puede dar like o dislike, pero no puede escribir nada más que los suscriptores. Así me evito que nos dé la opinión. Posiblemente esté ahí. Que si quiere darla, bueno, suscrito debe estar, ¿eh? Cada semana vale, con una cuenta diferente. Hola, mira, mírame la espalda ahora. Hostia, qué de vida tienes, chaval. A tope el traje. A tope. Yo creo que no me llega porque lo he gastado en las mejoras de las ranuras de las armas. No, a mí no me llega. Me he gastado todo el tungsteno en las mejoras de las armas. Y al blindaje ahora no le puedo dar. Ahora tengo que ahorrar para eso. Es que... Tú como vas sobrado. Ahora, tienes que llevar el arma que mata con la mirada, ¿no? Claro, me calenté un poquito. ¡Ay, el robot! ¿Que no está trabajando? Los robots sin trabajar, yo no sé dónde vamos. Ostras, los dos. Pues sí, sí. Ahora, primero espérate a ver. No sea que lancemos el robot y nos den una puñalada o algo. Como pasaba antes, que estabas tú matando, tío, yo que le robo la mano por ahí. Bueno, adelante, tío. Venga, descansa. Mañana más y mejor. Yo también curro mañana, pero... Me levanto a las 8, porque me acuesta a las 1, 7 horitas, y luego al mediodía duermo otra hora. Vamos, Wally. Coño, nos están mandando otra vez para acá. ¿En serio? Bueno, pues soltamos por lo menos los robots primero. Pero hemos subido por el ascensor, ¿no? Pues no, no vamos por donde había que ir. ¿Por dónde hay que ir? Por el ascensor, hay que darse la vuelta. ¿En serio? Sí, lo siento. ¿Me equivoqué? Mira, todo robot buscando ahí. Venga, a trabajar. Con el látigo. Trabajar. A ver si me dan tungsteno, que yo también quiero tener la parte ahí de atrás con toda esa cantidad de vida. Que luego, claro, te van a sobrar los botiquines igual o más. Mola el traje, ¿eh? La mi duda es, ¿los puntos que tú mejoras en este traje te valen para otro? Sí, por lo que he visto, sí. Es por eso. Vale, tenemos que volver donde Eli. Hay que dar la vuelta a este recorrido y meterse en vez de por esa puerta, por la otra grande. Que te dije, ves, aquí hay dos caminos, el de Eli y el de la secundaria. Esto ya luego será para más adelante, para salir de la nave y hacer otro... Es aquí, ¿ves? Mira. Sí, es aquí. Más nieve. Sigue por ahí. Que es por ahí. Lo demás lo tenemos ya todo mirado, ¿eh? Por aquí dentro, ¿no? Un transductor había en el suelo, tío. Yo creo que hay veces que te dan cosas random. Sale, sí, porque yo también lo acabo de coger. Porque será por ratear, ¿eh? Vamos como putas arañas por aquí, ¿eh?
Nada, yo creo que ya sé lo que toca. Yo creo que ya sé lo que toca. Sí, sí. Va a venir Fernando. Pero te lo vuelvo colgando. El que tengo aquí colgando. Qué puta llamarse Fernando y que te hagan esa gracia, ¿eh? Todo el rato en el cole. ¿Has visto a Fernando? No, pero como llamarte Luca. Mis co- con peluca, ¿no? Así decíais, ¿no? Lucas, mis cojones con peluca. Más cosas, tío. Núcleo de Tesla. Sí, hemos pillado varios en el juego, ¿eh? Inducción electromagnética. Gran invento, gran invención. Bueno, gran descubrimiento, más bien. Pero fue... que lo aprovecharon otros. Chorizos. Que jodieron a Tesla la vida. Tesla hizo un montón de cosas y todo el mundo le robó. El ser humano es un poquito... cabrón. Solo hay que verte. Yo soy bueno. Desgraciado. ¡Oh, oh! ¡Yo soy minero! Toma, minero. ¡Toma! Espérate, que llego yo. Pero 5 tiros, ¿eh? 6 de joven. ¡Y sigue vivo! Igual este hay que cortarle, ¿eh? Igual este la escopeta la afecta menos. Pero con los bimbazos que mete. Pues le voy a meter la próxima una granada. Una granada con el lanzagranadas. Míralo. A tomar por culo. Ya está. Y nos dejamos de hostias. Mira qué de cosas, chaval. Estamos haciendo vino. Aquí pisando uvas. Eso, pero esto es para que vengas corriendo como un loco. ¡Hala! Hay cosas, hay cosas, hay cosas. Y te revienten la cabeza. Lo que pasa es que yo siempre hacía esto cuando jugaba solo. Hago esto, me lo apaño. Hago esto, me lo apaño. Hago esto, me lo apaño. Y así, pues luego, cuando venían, ya había cogido yo todo. Es por aquí, ¿no? No. Hay que subir por las escaleras de aquí atrás. Esto era lo, el premio. Lo ha llevado, ha llevado. ¿Qué pasa, Chus? Todos los botiquines que tira al suelo te los han llevado. No. Bueno, sí. ¿Qué tal, Chus? Chusina. Bienvenida. ¿Cómo andamos, mujer? ¿Qué Rodrigo dice por ahí, Dapium? También te sabes una con Rodrigo, ¿eh? Oh yeah, motherfucker. La cague, ¿eh? Ah, chucha el botón. Vale. ¿Cansadica? Hace calor, ¿eh? Yo estoy escalando, pero tú... Yo estoy dentro ya. Intentando tirar cabezazos. La otra puerta. Y yo te estoy abriendo. A cabezazos, ¿eh? Buah, los momentos de acción son buenísimos en ese juego, ¿eh? No te creas tú, claro. Y es que este paisaje me parece increíble. Me encanta. Guau, wow, mira, yo la mismo. ¿Cómo se puede hacer una captura de pantalla, Meloni? Que me la pongo de fondo. Ostra, pues con esa compañía no sé cómo se hace, con su launcher. Wow, tío, con Windows, espera, no sé si era control... Pero claro, no. A ver, hombre, es que quiero que se haga perfecto, tío. Pero no, lo hacemos aquí, mira aquí con la luz. Que te cagas, ve, ¿eh? Mola mucho. Mira, y esto es de 2013, mirad las texturas, mirad las piedras. Claro, que te acercas un poco y ya ves que no da el pego tanto, pero tú miras... Y dice, mira cómo se ve esto, muchacho, ¿eh? Bueno, hago un impan.
Un imprimir pantalla. Y luego lo tienes que pegar en un Paint o en algún programa similar. Flipa, ¿eh? Guau, guau. Muy bonito. Bueno, va a salir de aquí lo más grande. Mierda. ¿Dónde? La he liado. Qué apretado, ¿veis, chaval? Pues que le he tirado un lanzagranadas por inercia. Ha sido que me ha temblado el dedo. A tomar por culo. Uy, qué chulo esto también. Mira el contraste. Yo no sé cuántos botiquines medianos, tío. Es que ni lo gasto. Hay un momento ahí, el contraste de luz con las dunas y todo. Aquí, mira, mira, ¿ves? Cuando miras a la... ¡Baja la voz! ¡Guau! Mientras sigamos a este lado del muro, somos blanco fácil. Ella está ahí, pero no vamos a entrar por la puerta principal. ¡Oh! Yo estoy mirando que no haya cosas para ratonear, ¿sabes? ¿Has cogido esta caja? ¿Dónde? Bueno, esto del suelo. Acabo yo de romper la caja. Guay. Creo que aquí hay que correr echando hostias. Pero a ver. ¿Qué? Aclaremos una cosa, Clark. Estamos en este puto agujero gélido para parar a las efigies y nada. Ni tú. ¿Sí? Sí, sí, Dapium, 2008. ¿Y pensabas que no podías correrlo? Bueno, espera, vamos a escuchar esto. Conectemos este ascensor. Con suerte, nos estarán esperando al otro lado de las puertas. Vale, pensabas que no podrías correrlo, pero es que están súper bien optimizados y gráficamente son potentísimos. Porque en aquel entonces tú veías eso y decías, necesito la mejor gráfica que hay en el mercado ahora mismo. Fíjate, no tengo tungsteno porque soy un bestia y me lo he gastado todo. Daño, velocidad, recarga. Recarga más uno, bueno, por lo menos no penaliza. ¿Y velocidad? Velocidad más uno, vale, pues venga. Me vale, me sirve. He vaciado ahí medio inventario, que si no. Ah, mira, justo acaba de llegar el robot sacador. Los dos han llegado, justo ahora. ¿De qué forma me darían tungsteno? Gel somático. Transductores. A mí me cae 19 de material ese que. ¿Acaban de llegar? Pues voy a volver a meterme. Para poder cogerlo. A ver qué dan. Pero da muy poquito tungsteno, joder. Fíjate, gel somático tengo 2000 y pico. ¿Has podido meter alguna mejora? No, blindaje solo tengo 2 y ahí está 5 puntos, pero claro, me falta de todo. Claro, es que fíjate la cantidad de vida que tienes. Te lo has jodido todo en la vida. Del DRI. Bueno. Pero está bien eso, ¿eh? Es una idea inteligente. A mí me falta tungsteno por todos lados, macho. Pues me calenté y pues eso. Duración del estabilizador. Vale, eso me conviene. ¿Tú tienes la duración del estabilizador puesta para que dure? De los demás, Semiconductor, bueno, de eso tengo bastante, tío. Pues le vamos a dar al daño de la cinética para empalar bichos. Y bueno, oye, pues hemos mejorado un par de cositas. Mi duda es, cuando te pases el juego, si vuelves a jugar, ¿ya tienes la mejora? Sí, ¿no? Porque puedes conservarlo si quieres, porque puedes jugar nueva partida más manteniendo las cosas o empezar una nueva partida más jodida sin mantener las cosas, me parece recordar. Ah,
Hombre, si lo quieres pasar lo de, la dificultad de saltar, tienes que mantener las cosas. Es más fácil que te lo puedas llegar a pasar, sí. Porque hay un modo imposible. En este juego hay un modo imposible. Y se llama imposible por algo. Muy buena, Jesús Er. ¿Qué tal? Se llama imposible por algo. Bueno, y solo puedes grabar tres veces en todo el juego. Pues jefe. ¡Venga ya! Jefe. Cuidado. Hay que darle las cosas amarillas, pero se mueve rápido. Intenta pararlo. Intenta pararlo. Ah, vale. Me ha matado. No entiendo. Esto no va a ser fácil, como no te muevas rápido, ya te lo digo yo. Que este es un cabrón, ¿eh? Si es que no da tiempo a moverse. Pero por eso te lo digo, hay que andar fino. ¿Ves? Ya le hemos jodido un par de bichos. Mira, ya me cargo otros tentáculos. Ahora se queja. A ver qué hay que hacer con él, ¿eh? Porque yo me acuerdo que más que matarle, creo que había que atarle a algún sitio. Vale. Cuando te viene de frente. Va a venir de frente con los tentáculos por la boca. Le he disparado y soy así que le ha hecho daño. ¡Hala, tú! Claro, estabilización no tengo yo aquí. Vaya, ahí, dale ahí. ¡Ay, qué cabrón! ¡Me ha mordido! Mira qué buen día, me va a poner la escopeta. Voy a poner a los robots a investigar por aquí. ¡Hala! Y dos. Con dos cojones, ¿eh? Es que ¿cómo se esquiva eso, tío, cuando te hace eso? Es difícil, pues con la voltereta. Y aún así es complicado, ¿eh? Le has gustado tú, ¿eh? Ahora, ya está. Digo, si es que no se puede esquivar, no me jodas. Cuesta. Pero por eso tienes tanta vida, botiquines, etc. Vamos, creo que sé cómo pasar la puerta. Ah, espera. ¿Hay algo en el suelo? El robot. Madre, tú. He soltado los robots solo aquí, ¿eh? Yo que tú los soltaba. Me he quedado solo con un botiquín mediano, ¿eh? Es que quita bastante. ¿Para aquí ¿quieres botiquines? Te doy botiquines. Toma. Apunta al tejido blando, eso me enseñó mi padre. Eli. ¿Estás ahí? Otra vez no. Eli. ¿Me recibes? Isaac. Dios, está vivo. ¿Y Carver? Hola, capitán. Kelly, ¿cómo me alegro de escucharte? ¿Cómo lo has hecho? ¿En la nave? Pues dábamos por muertos. Seguí tus bengalas. ¿Vosotros estáis bien? Sí, más o menos. No puedo creer que estéis vivos. Manda nuestras coordenadas. Estamos en el control central. Iremos lo más rápido posible. Bueno, otro armazón. ¡Qué de luz, chaval! Aquí por ahí, pues yo voy a tirar por las escaleras estas a ver qué hay. Hay que subir. Un rifle de impulsos. O sea, para poder fabricar un rifle de impulsos, que el rifle de impulsos, pues en el primer título sale. Y en el segundo. ¡Guau! Maldito calor, pero lo estoy disfrutando el juego. Lo único que tengo los ojos un poco rojos, De tanto. Porque el blanco este tiene mucho azul y te destroza un poquito la vista, Los guardando escenarios estos de nieve. Vamos a darle un rato más, ¿no? Ya que estamos en caliente. Sí, hay que acabar con el bicho ese cabrón. Ha oído, pero no significa que ahora no quiera atacarnos.
Se le está oyendo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo cruje el perro? ¿Y por aquí? Por aquí no hay nada, ¿no? Dale caña. Malo, ni me compré la Series X el fin de pasado. Me dan ganas de jugar Dead Space, que están los tres en el Game Pass. Pues dale caña, tío. Dale caña, pero si es que... no pasa el tiempo por estos juegos. Da igual, hace 3 años que lo jugaste la última vez, te lo vuelves a jugar y lo disfrutas. Es que merecen muchísimo la pena, son muy divertidos. Son muy divertidos, tío. Y tú sabías mucho. Anda, me estaba dando ya por muerto. A lo mejor deberíamos dejaros un rato aquí, ¿no? Es que ese tío está celoso y es un peli... Bueno, la verdad que el doblaje no está mal en castellano. Es bueno, es bueno. ¿Tienes algo que decirme, capitán? ¡Parad! ¡Dejadlo! Tenemos que apagar esa maldita máquina y todavía no sabemos hecho, dónde está. Creo que el que le pone la voz a Isaac es el que le pone la voz a Batman. El actor este, ¿cómo se dice? El actor de doblaje español, pues. Pues yo no sé cómo se llama, pero bueno, ya sé quién me dices. Se me acaba el nombre. Joder, mira qué famoso. Creo que si lo replicamos podemos hacer lo mismo. Pero está al otro lado del complejo. Bien, echaremos un vistazo. Me vendrá bien cambiar de aire. Mírale, Norton Antivirus, qué mala hostia tiene. Es un capullo, ¿lo sabías? Creo que lo sabemos todos. Pero por la Series X te has comprado un consolón, ¿eh? Hostia, es que tiene 12 teraflops, ¿eh? La bicha esa, por lo menos es un equivalente a esos 12 teraflops, que claro, bueno, no es lo mismo que un PC de gama alta, pero joder, ya es una cosa tocha, ¿eh? Mira, ¿ves? Aquí la otra que comprase. Vale, si es que de lujo. De lujo. Mira, tienes que darle al botón varias veces. Dale para que gire, que vaya pillando inercia. Más veces. Tienes que darle al botón seguidas veces. Y ahora, a apañar. Buah. Es que además lo estamos haciendo todo. Todas las secundarias... todas las principales, todas las puertas que necesitan una llave especial. ¿Soplete hemos cogido? ¿El? ¿Hemos cogido algo de soplete? ¿O me lo he inventado? Pues puede ser, no sé, no lo he leído todo. Podría ser. Pues se lo puedes aplicar a cualquiera de las armas, posiblemente. ¿Le gusta beber, Serrano? No, pues yo prefiero el coñac. Igual es un poco cliché, pero es insuperable con un buen puro. A mí lo del puro no, pero un buen coñac, la verdad es que está bueno. Y con un poquito de anís está rico, ¿eh? Sol y sombra ahí de puta madre. Había yo entendido un buen coñazo, yo me. Bueno, también, eso también está bien. Eso también me gusta. En mi caso. Bueno. Recarga. Me penalizan. ¿Y aquí? Tengo tungsteno para esto, pero no, lo prefiero para la vida. Entonces voy a dejarlo como está. Voy a crear una llave de esa, ¿no? ¿Puedes pillar más? Puedo hacer una. ¿Sí? Pero claro, me tengo pues que yo no sé cómo ando tan pobre. Me tengo que gastar el tungsteno ese. Pues ¿cómo puede ser que yo ya he hecho ya la tercera llave? Pues no lo sé, compartido no creo que sea. A lo mejor es porque el robot la primera vez lo mandaste y yo no mandé y te di un montón de tungsteno en esa zona. Porque si no, no lo entiendo. Ahora vamos juntos. Pobre. Me acabo de quedar pobre, me compro la llave. Nah, si no, no haberla hecho, joder, que tampoco. Sí, que sí. Luego vale, encontramos pues... una puerta de esa. No la abrimos, me desmayo. Hoy he gastado yo mucho en algo que valía mucho tungsteno. Vale, hoy... no sé. Y tú no. Pero has gastado tungsteno en las mejoras del DRI, así que... y eso es caro. Espera a Isaac. Isaac, estamos fuera. Y nos congelamos. Mueve el culo. Ya vamos. Ah, nosotros llevamos los trajes con pelito. Así que vosotros os jodéis. Tiene mala leche el tío este, ¿eh? Es el novio, que es un poco gilipollas. ¡Vamos, moveos!
Bueno. Que empiece el baile. ¿Cómo nos han encontrado los hombres de Danik? Venga. ¿Cómo que los hombres de...? ¡Vamos, corre! Dare. El tío este malo que quiere las efigies. Bueno, toca correr, me da. Y matar personas. Bueno, espera. Ya sé lo que voy a hacer. Mira. Tomad por culo. Mira. ¿Quién me acaba de dar? Este es un normal. No soy rápido, pero soy contundente. Mira. ¡Hostia! Me he reventado yo solo. Parezco gilipollas, ¿eh? Lo siento, pero me acabo de dar con el lanzagranadas yo solito, ¿eh? ¿En serio? Sí, me lo he comido como un salao. Pero a este le he dejado de rodillas antes. Si no sueltan papeo, le pisas y suelta. ¿Qué cosa me ha dicho? Mira, aquí hay una caja. Aquí. Pilla aquí. Donde estoy pisando. Aquí. No me oyes ya. No, que no te veo. ¿Dónde estás? Mira, te voy a lanzar una caja. Madre mía. No. Hay otra cosa, ¿eh? Anda, mira, si es que hay cosas por todos los sitios, macho. ¿Quedan más? Vamos, ¿no? Ya está, ¿no? Muy buena, Sequito, tío. Bienvenido. No me acordaba yo que esta fase era tan larga. Bueno, esta parte. Pero es larga. Eli, ¿podéis llegar al almacén? ¡Dios, aquí vienen! Eli. Bueno. Vale. ¿Por ahí? Pues a tirar millas. Estamos avanzando, Sí, sí, la verdad es que va esto como un tiro. A ver si no la vuelvo a liar. Porque me calenté, disparé el lanzagranadas. Me quedaba poca vida porque me dieron bastante. Tiene que ganar, saco copeta. Toma por culo. Han salido bichos, Deja que se maten entre ellos. Así ahorramos munición. Sí, sí, hay veces que dejaba yo que se dieran de hostias. Yo que tú me recargaba un poco la vida, vas un poco jodido y te sobran siempre botiquines. Vale. ¡Hijo puta! Mira, vais a ver ahora. Los he estallado. ¡Dios, chaval! Es mi arma favorita de esta semana. ¿Queda alguno? Creo que nos los hemos tumbado, ¿eh? ¡Ah, mira! ¡Queda uno ahí! ¡Mírale! El espabilado. Hay cosas para coger, ¿eh? Mira. Las viste, ¿eh? Hay otra por ahí escondida. ¿No? Ya la apañaste. Ah, solo era una. Esta está todo, entonces. Eli,
Mira, tú, que mañana nada, era para darle más emoción. Lo de llegar tú y que me reviente yo solo. Estamos atrapados en el fuego cruzado. Mira, el almacén. El experimento que buscamos debe de estar dentro. Nos causas muchos problemas, Clark. Campo de suspensión dirigida. Nah, venga, queda poco ya, queda poco. Yo creo que en 10 minutos no lo podemos hacer. Desbloquear, no sé qué. Estoy aquí moviendo caja. Vale. Muy bien, hemos pillado unas cuantas cositas. Los dos robos de vuelta. Sí, sí. Vamos a mejorar el DRI. ¡Puedo mejorar el DRI! ¡Perfecto! Pero todavía me falta, todavía me falta. Bueno, ya por lo menos tengo un cachito más de vida. Un poquito más. Yo es que mejoré casi toda la barra del tirón, ¿eh? Ah, coño, los bichos. ¿Qué hay que poner? Los bichines. ¡Vamos! ¡Avancemos! No paramos. Vámonos. Voy a poner el otro robot ahora echando hostias. Buah, me voy a comer unos disparitos. ¡A cubierto! Déjalo. Se mate. Voy a ayudar a los bichitos. A que se coman a ese. Comeos lobonicos. No, ya vienen. ¿Dónde están los otros dos? Oye. La lesión nos está dando el culo, ¿eh? Toma. Madre mía. Está ya contra el suelo y así no tienes que pisarlo luego. Es más rápido. Mira al otro. Está haciendo aquí Kung Fu Panda. ¡Hostia, que hay dos tíos! ¿No los había visto? Bueno, los he volcado, mejor dicho. Cúrate, Valori. ¡Hostia, cierto! ¡Por la parte, Valori! Un poco que no sepa dónde es. ¡Ah! ¡Coño! ¿Qué este no eres tú? No, no, es que se parecen, esa es la putada. ¿Dónde estás? Tío, pensaba que eras tú. Aquí, acompañándome. Madre mía. ¿Para dónde va, Oli? A la que me desorienta. Claro. Pues para el lado contrario, por aquí. Eso ¿dónde? Es. Sígueme por aquí, porque el camino es por el otro lado. Así que aquí habrá algo. Ah, no, es que da la vuelta, mira. Ah, no, no da la vuelta. Igual esto es muy grande, ¿eh? Vale, pues esto es opcional. Esto es opcional. ¿Hay algo? No, no hay nada. ¡Nos han tangado! Opcional para que te ponga la vuelta, ¿no? Joder, qué raro que no hubiera nada. Mira, en el túnel, toma, túnel, carpiano, suelta cosas. Pues ahí nos están esperando los cabrones, ¿eh? Voy a coger unas cajitas antes. Escucho al bicho, ¿eh? ¿Oigo algo como respirar? ¿O vale, somos aquí nosotros? Que cogí un artefacto. Venga, que queda poquito. Mira, el centollo. ¡Sí, por la parda! Ha volado, ¿eh? Se ha ido corriendo, se ha acojonado. Pero ese vuelve, ¿eh? A traición luego. No me fío yo de esto, No me fío yo de ese. Hostia. Qué susto, chaval. Tío, mira, lo he hecho bugueado, tío. Yo creo que eso es por los FPS. Seguro, ¿eh? Es posible. Sí. ¿No ve que no va a 300 y pico?
No, nosotros vamos bien, Sequito, vamos bien, pero... Mira, aquí hay algo. ¿Ves? Mira. Ahí escondido había un armazón pesado de jamón, tío. Flipa, tú pero tienes ese secreto, ¿eh? No, pero como estamos mirando entre los dos a los rata, al final encontramos todo, ¿eh? O casi todo. Ah, ¿qué? ¿Queréis jugar a eso? ¿Queréis jugar a eso? Mira. La he liado. He sido yo quien le ha disparado la granada. Pero contra el contenedor de enfrente. Chocándole mi arma en su cuerpo, o sea. Me he suicidado. Va, con lo bien que me había quedado un parábola al tidito, pero bueno, lo vuelvo a repetir y ya está. Volvemos a coger el armazón de jamón. Puede lanzar lanzagranada a una cuarta. Hay que lanzarlo un poco más lejos de lo que parece para que llegue donde tú quieres dar, ¿eh? O sea, apuntas hacia arriba un poco, va con parábola y los tallas. No, yo le voy a dar con la pistolita esta de clavo, ¿eh? Viene. Hijos de perra. Que no eres tú ese. Si teles y cerveza, Maloney pierde la cabeza. Tú que no me has visto, Maloney, desde donde lo he matado, ¿no? No. Mira. ¿Dónde estás? Atrás tuyo, aquí metido. ¡Qué cabrón! ¡Va! ¡Toma! ¡Chaval, la reventa! Me encanta. Si sabes pillarle bien la parábola. Hostia, iba a dispararte. Pensaba que eras otro de esos. Malos. Mira, tus amigos los botiquines. Buah, y por el otro lado hay más. Es que lo cogemos todo, damos vergüenza. ¿Dónde estás? Ah, vale. Pero las cosas las ponen para que las cojas. ¿Quedamos asco? Sí, un poquito, pero... Hostia, 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 hostia. Espera, a ver que no me mate, ¿eh? Voy a intentarlo rápido, ¿eh? No te calientes. Sí, que va a ser divertido, ya verás. Hay que parecerlo. Cabeza suelta, tú. Sí, son pulpos esos que son los parásitos que se le meten dentro del cuerpo y los... Bueno, eso. Y dominan todo el cuerpo. ¿Cómo ha quedado? Un parásito que se mete dentro del cuerpo y domina claro, el cuerpo. Claro, es que luego lo he pensado y digo, lo que estoy diciendo es una gilipollez, porque con decir que es, vamos, un parásito, me vale. Lo que te hace la chupida. Te mete un parásito dentro del cuerpo y te domina. Sí, se me... Qué mala hostia, chaval, que tienen estos bichos, ¿eh? ¿Has visto cómo van los parásitos? A hacerse con ellos. ¡Hazte con todos! ¡Hay 105 parásitos diferentes! Cabrones, nada. Son como los Pokémon, pero en plan asqueroso. Se ha levantado. Sí. Mira que lo tumbo, no. Que le pega un tiro, se ha partido por la mitad y se ha caído para abajo. No se hace falta la llave, ¿eh? No tenemos la llave todavía. Hay que hacer esos puzzles tan difíciles, ¿te acuerdas? Déjate que la última vez que la tontería, que no sabía cómo iba. ¡Bueno, Maloney! ¡Qué cabrones!
Lo hacen a mala hostia esto, eh. Digo yo que no quedarán más. Esto es para joderte. ¿Se mueve por la cruceta? Con la cruceta no se puede. Digo, voy a probar. Pues ya está. Claro, luego hay que volver con la llave para allá. Hostia. Guardando progreso. Eso igual se puede alargar un poco, ¿eh? Si quieres, yo creo que ya, y es muy tarde para ti, guardamos. Lo podemos dejar aquí, ¿no? ¿Se ha guardado? No, además podemos guardar al salir, ¿eh? Lo que pasa es que te va a dejar donde ponga guardando progreso. Mira para arriba, ¿eh? La plataforma está guapa. Qué guapo, tío, mira. Mírame. Es que está guapo con las luces esas rojas que tienes en la cara ahora. ¿Yo llevo luces? Sí, ¿no? Serán azules mira o verdes. La vida que llevo, ¿eh? Mira. Hostia, pues no, un ñajo. Pero será rata. Ah, mira, banco de trabajo y tal. Bueno, ya lo dejamos aquí, ¿no? Cargador más 2, recarga menos 1. Sí, lo dejamos por aquí. Yo creo que ha estado bien la partida, ¿eh? Yo creo que ha estado bastante divertido. ¿Han escuchado de los parásitos que se les meten a las ratas en la cabeza y hace que se dejen coger por los gatos? Sí, soy biólogo, tío. Otra cosa es que haya dicho una gilipollez ahora, porque hay veces que todos podemos decir gilipolleces y yo estoy cansadete. Pero sí, sí, sí. Efectivamente, okay. Hay muchas cosas, porque de todas formas esos parásitos necesitan también como hospedador secundario un gato. Y entonces para hacerse con eso se hacen con el control del cerebro del ratón para entrar en el gato, que es donde es el hospedador final. Es la hostia, ¿eh? Dije, Susete. No, estaba aquí escuchando Andor ha dado. Sí, bueno. Igual en vez de pensar que era interesante estarías diciendo miau, 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 miau. Como los cómics, tenía un bocadillo de eso con un mono tocando las panderetas. Pa, 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 pa. Pero a mí, por ejemplo, esas cosas me resultan interesantes. Al fin y al cabo, pues me saqué 10 cursos universitarios de biociencia. Pues algo me tenía que gustar, ¿sí, no? ¿De qué? Bueno, chicos, pues espero que lo hayáis pasado bien. Jesusete, ha sido todo un placer, como siempre. Mañana no sé si seguiremos dando a esto o no, o será el domingo. Tú me dirás. Y de mientras, pues, seguiremos dándole a Lost Ruin, que hay gente que lo está esperando y de hecho un chico me escribió y me dijo, ¿cuándo vas a jugar Lost Ruin? ¿Lo sabrías? Posiblemente mañana, no lo sé, mañana posiblemente y el domingo estemos con Jesús o a lo mejor le damos mucha caña a esto muy rápido. Pues todo un placer haber pasado el rato con vosotros, la verdad es que ha estado entretenido, habéis pasado unos cuantos, así que es de agradecer. Ha pasado hasta el colega que hacía tiempo que no pasaba, pero bueno, oye, pues, para que no se le eche de menos. Y nada más, chavales. Que a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo, como siempre. Claro que sí. Chao, chao. Venga, Jesusete. Hasta luego, familia.